Cristina Gamero. Al fin. ¿Cuántos viernes nos quedan de diciembre? ¿Tres? ¿Dos? Dos viernes de diciembre. Ya se termina el año, ¿eh? Se termina el año. Qué rápido pasó todo, ¿no? No, a mí me como que me atropelló, más que me pasó. Me atropelló directamente. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Escuela de Cocina. Hoy tenemos unas recetonas tremendas para alegrarte la vida a la tarde. Y además para que te sirvan para estas fiestas que arrancan ya. Porque uno arranca con la despedida, copete, copete, copete. Ya llega un momento que decís, por Dios, no quiero ver una sidra. Pero bueno, no quiero ver un amigo más tampoco. Bien arriba. Basta, basta. ¿Cuántos amigos, cuánta despedida vamos a tener, chicos? Claro. Basta, por favor. Vamos a hacer bienvenida. Bueno, sí, porque además uno se despide de gente con la que va a seguir trabajando. ¿Para todo qué sigue igual, alegría? No cambió nada aparte, claro. ¿Viste? Arranca el año y es todo lo mismo. Juntémonos antes de fin de año, pero si nos vemos todos los días, ¿para qué nos vamos a juntar? No tengo tiempo. Claro. Pero bueno, vamos a arrancar hoy con Maru, que nos va a contar qué va a ser el día de hoy. A ver, Marucha. Hola, hola, feliz viernes para todos. Y hoy te traigo salado. Ve que cambié de... ¡Bien! Y voy a hacer una de mis recetas preferidas, que es unas pechuguitas rellenas con una salsita de champiñón y verdeo que te va a encantar. Y la voy a arrancar acá poniendo mis papitas. Le voy a poner jamón y queso porque mis hijos les encanta con jamón y queso, pero te vamos a dar otras opciones también para que las puedas hacer en casa con otros sabores, ¿no? Pero, viste, a los nenes no les gusta mucho, a los míos con verduritas y esas cosas, entonces en casa está bien, con jamón y queso va muy bien. Va siempre bien, para adultos también va bien. Me encanta todas, entonces me parece que está bueno. Bueno, pechuguita, jamón y queso y salsa de champiñón. Siempre no está bien, chicos. Claro, mira, voy a acostar esta pechuguita por acá. Mira lo que es. Oh, sí. A ver ese interior. Mira lo que es esta pechuguita. Le queda lindo igual que haga salado, ¿viste? Sí, le queda muy bien. Sí, sí. Bueno, pero yo extraño lo dulce, ¿eh? Claro, este año que va a arrancar tenemos que salir todos de la zona de confort, chicos. Estuve pensándolo. Mirá, bien, Coco, bien. Está tímida. La pechuga tímida. Ah, mirá. Sí. Una pechuga tímida, se ve que... Me obré, ¿por? Claro. ¿Querías rellena o poco rellena? Vamos a intentar con otra vez. Bienvenida al mundo de lo salado. A ver qué tal está. Claro, por eso me gusta lo dulce, chicos. Vení, mami, vení. Claro. Sí, acontece. Vení, mami, vení. Ah, bueno. Ahora sí. Después te voy a enseñar a abrir bien la pechuga y de ahí vas a ver que podés sacar... Bien. Una buena cantidad y rellenarla bastante. Esto se ve bien, mostrame, chicos. La primera pechuguita, ¿qué le pasó a la pechuguita? Uy, mira, está la autora acá de... ¿Qué le pasó? ¿De la misa ampla? No seas así. ¿Era viernes, sí? ¿Saliste anoche de medio copetón? Aparte salimos de copetón y dije, bueno, usamos lo que hay. Hoy es viernes, claro. Usamos lo que hay. ¿Me sí, ganas? Medio centímetro de jamón. Media feta de jamón para que me alcance para todos. Y entonces, bueno, es lo que hay. Bueno, estamos llegando a fin de año. Y justo encima abrió la que no correspondía. Puede fallar. Justo Mariana, pobre. Igual te queremos, ¿eh? Bueno, pero igual puede pasar. ¿Sigo 2024? Dos días salado, me tiene. ¿Dos días? ¿Dijo? Escuchá. Chicos, gracias, ¿eh? Gracias por venir. Estás muy linda vos, ¿eh? Ojo, chiquita, ese cuerpo, ¿eh? Ojo con ese cuerpo, que lo necesitamos. Lo necesitamos vivo. Claro, no lo gastemos. Quietita acá. Deja que rellene la pechuga como más le guste. Claro, me parece muy bien. Espectacular para Marito, un aplauso, porque vamos a tener esas pechuguitas rellenas. Aparte de una cosa, ¿te sobran esas pechuguitas? ¿Las cortás finitas en frío para hacer? Me encanta vos así. Me encanta usar lo que sobra. Vamos para Kerly. Venga nomás. Mirá lo que tengo acá, chicos. Mirá lo que es esta obra de arte, una obra arquitectónica de auténtico sabor para usted. No puede faltar en la mesa de Navidad, Año Nuevo, mesa festiva, no puede faltar esto. Esta torre de panqueques tiene todo para hacerte feliz a vos, ¿eh? Atenti porque tenemos la masa de panqueque, tenemos varios rellenos, tenemos una mayonesa que es completamente diferente a lo que conociste, lo que jamás viste en tu vida. ¿En serio? Y tenemos varios rellenos que van a dar que hablar. Lo voy a cortar, bien. Chicos, la corto cortala, acá, ¿eh? Cortala, me encaro. Cortala. Me encaro con ganas, ahí, mirá. Sí, a ver. Sí. Mientras él corta, te digo que Paco todos los viernes tiene una camisa diferente y los viernes son de la camisa de Paco. No sé si se dieron cuenta de eso. Ya me conoces. La camisa de Paco. Muy ya me conocen, ¿eh? Sí, muy veraniegas, chicos. A ver si sale esto. De Hawái encima, Paco. Sí. Hoy en el sol, pero bueno. Te espirá, el sol te lo debo. Es una tormenta de facha. A ver, mirá. Ahí, mirá. Chicos,
tentador si lo hay, ¿eh? Ahí lo ves, Gabito, mirá. Toma, esta es para vos, Gabito. Esta acá. Enfócalo, enfócalo, tuerto. Su bizcochuelo de pollo. La cuesto acá, diré. Su bizcochuelo relleno. Su bizcochuelo de pollo, mirá. Ahí va. Qué rico. Hermoso salió esto. Qué felicidad, ¿eh? ¿Cómo me gusta a mí la torre de panqueques en las fiestas? Me encanta. Es muy garpadora, chicos. Es garpadora. ¿Qué capas vendría a tener eso, Paquito? Tiene capas, por ejemplo, de, bueno, lechuga y tomate no puede faltar para la frescura. Jamón, queso. Tenemos pollo que lo desmenuzamos y le agregamos en tres variantes. Uno con palta, otro con cebollita, otro con zanahoria y huevo rallado. Tiene una mayonesa de calabaza, atención, que es lo que te va a dar el salto de sabor acá. ¡Qué hermoso! Y nada, tiene mucho para hacerte feliz, básicamente. ¿Eh? Me encanta, me encanta. Chicos, ¿cómo salió el pollo esta semana, eh? ¡Oh! Sí. Salió de... Se ve que agarramos... agarramos el ofertón de pollo. Estamos en el ofertón de pollo. Chicos, yo miré lo que voy a hacer. ¿Qué es esto, pocha? Vamos a hacer... No sé, pero cosa que yo mando a las 3 de la mañana y de repente me voy olvidando. Agua. Me voy olvidando. Dale y de repente sale. Me encuentro con cosas que digo, ¿esto mandé yo? Sí. Sí. Bueno, se llama frutas brûlée. ¿Qué? Frutas brûlée. Frutas brûlée. Y capaz que lo mandé medio copete también. Sí. Bueno. Brûlée significa quemado, tostado, claro, caramelizado. Brûlée es quemadito. Son frutas que las vamos a huecar y las vamos a rellenar con una crema pastelera especial. Uy, qué bueno. Especial, mira. Que en un ratito lo vamos a hacer. Y mira lo que vamos a hacer. Muy verano. Una vez esto, que che. Rellenaste, porque la pulpa se va a utilizar, ¿eh? No es que la vamos a tirar. La pulpa que le sacamos a la ananá, por ejemplo, a la manzana. Mira que sí. ahí tenemos, al kiwi. Rellenar una frutilla se te va a complicar un poco. Pero. Si tenés tiempo y ganas. Claro. Pero le vamos a poner la azujita ahí y. Las vamos a quemar. Esto, si no lo querés quemar, por ejemplo... Pará, ¿eh? Vamos a abrirlo acá. Ahí. Ahí va. Lo vamos a quemar así. Si vos... Uy, se me prendió. Guarda, 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 guarda el gato, chico. Bien, guarda, sí. Guarda con el gato que sale carísimo. Pero los pelos el 24, ¿eh? Con esto. No, y los gatos míos... ¿qué salía la tía sin el pelo, ¿viste? Está incendiada, ¿eh? Qué horror. No, viste que hay gente que... chicos, no, ¿cómo está riendo entonces, esto? Entonces, mira, ¿ves? ¡Ah! Guarda, guarda, ojo con el gato, loco, hermano, cuidado. Que yo ya con casi 48 el pelo me lo cuido, ¿eh? No, no, les cuento una cosa. Si vos en tu casa no tenés este elemento quemador, lo que podés hacer es, por ejemplo, viste que las cocinas... Yo sigo quemando esto, ¿eh? Sí, sí, estás chocha. Sí, estoy chocha. Está bien. Me lo voy a apagar por la duda porque soy bastante peligrosa con estas cosas yo, ¿eh? Creo que es en otro sentido, en otro sentido, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, miren lo bueno que queda esto. Mirá, tuc, 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 tuc. ¡Ay, qué bien! Mirá lo rico que queda esto. Es una cremita con... Tiene sabor a ananá de acuerdo a la pulpa que vos le pongas. Vas cambiando la pulpa. Exactamente. Muy bien. Y si vos, por ejemplo, no tenés obviamente este aparato quemador, ¿cómo lo podés hacer? Viste que las cocinas tienen abajo una especie de grill. La parrillita. Las cocinas a gas, la parrillita. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a prender el horno al máximo con la parrillita bien, bien, bien prendida a la parte de abajo y vas a poner la fruta, pero lo más pegadita al fuego posible, arriba de una asadera dada vuelta. Bien, ¿no? Es buena. Y ahí te van a quedar espectaculares. Pero te los vamos a dar después a ti cuando la gente se siga enganchando. Vamos con Paquito, que va a ser la torre de panqueques. Bueno. Aguante, Paquito. Venga, 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 gente linda, gente hermosa. Arrancamos con todo, me encantó. Muy bueno la brûlée, la locura que tiraste ahí, me encantó. Me la vas María a chorear, ¿no? Me la vas a chorear. No, no, porque es tuya. Ah, porque no tenés ninguna marca de la reclamar a Juan, es tuya. Tengo que conseguir una marca de quemado. Claro, no tenés barraza, nada de esas cosas que puedan ingresar. Ojo, una ricotita ahí con saborizada me gustó. Guarda, guarda, guarda. ¿Viste? Escuchame una cosa, arrancamos con la torre de panqueques el día de la fecha. ¿Cómo no? Primero que nada, tip fundamental para la vida esto. Agendátelo en la memoria RAM de tu cerebro, ahí en el 246. Sí. Metele y dejala porque es la proporción áurea del panqueque, la que no falla. La recordá, 3-2-1. Sí. 3-2-1, muy saludo bien. A un amigo que me la presentó. Que vive acá enfrente. Vive acá en el barrio cerrado. Viste que es como un barrio cerrado. Viste que tiene como un barrio cerrado. Vivo, es como Nordelta. Es como Nordelta. Claro, sí, tenemos las seguridad. Como todo. Nordelta. Es buenísimo el barrio cerrado este de cocina. Me encantó. 3-2-1. Cuando yo digo 3-2-1, digo 3 huevos, 2 tazas de leche y una de harina. Ay, es fácil. 3 huevos, leche, 2 tazas de leche y una de harina. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, tengo acá una taza para que usted me lo... Voy a agarrar un vaso de agua acá, permiso, sí, sí, porque un poquito necesito, de... necesito apagar un poquito. Hidratate, hidratate, tranquila. Entonces, tengo acá una taza medidora. A ver, ¿qué taza?
usá una sola taza para todo, ¿viste? Que a veces te preguntan, pero la medida, pero el tamaño de la taza, pero los porcentajes, los gramos, la líquido, el centímetro cúbico. Una taza para todo, la misma. No me cambies la taza de harina con la taza de leche. Usá la misma, muy bien, perfecto. Claudio, o sea, José, con la Ricardo. Misma medida, todo. Claro. Muy exactamente. Bien. Entonces, perfecto. Tres huevitos. Dos de leche, sí, señor. Dos de leche. Dos de leche. Mezclo, mezclo, mezclo. Y luego le agregamos el harina. ¿Qué va a pasar acá? Es una mezcla que te va a funcionar para esta torre de panqueques, porque yo quiero un panqueque más finoli, más finito. Ay, claro, más tipo crepe. Más tipo crepe. Mira, tratando de ver cómo vas a romper la liga de los huevos con tanta leche. Te agradezco un montón, poco, ¿eh? No, pero si no podemos licuarlo, mixearlo. Ahí va, es válido, ¿no? Ahí, con yo ganas. Quiero ver cómo le ingresa la harina. El harina. Esa parte te la deja vos, me dijo. Esa parte te la voy a decir, sí, sí. Avísame cuando crees que te vayas haciendo como en forma de... Haceme eso, haceme un... Ah, un forma de lluvia. Ahí hay un poquito más de una taza, pero no pasa nada. Lluvia dorada. Lluvia doré. Lluvia... No, no. No, chicos, pochita. Es otra cosa eso, mami. No, no. Eso es con limón. Claro, bien, Corbeta. Claro. ¿Qué tiene que ver, chicos? Lluvia dorada, dije. No entiendo ni qué, la verdad. Una margarita. No importa, no, déjalo así. Déjalo pasar, amiga. Sí, señor. Teléfono. No estaría mal igual. ¿Quién llamó ahí? Bueno. ¿Quién llamó? ¿Quién está Tony. Luis Pedro. Sí. Bueno, Purple Rain, ¿cómo Pórtense se llama? Bien, que tenemos no me salió, claro, canal, no estoy bien. Ah, es verdad, hoy, pero chicos. Purple Rain, que es el tema de Prince. Es una canción de Prince espectacular. Por eso, pero Purple, ¿qué color es? Violeta. Purple. Ah, bueno. Lluvia púrpura, bueno. Lluvia púrpura, bueno. Dije dorada, lo mismo, lo mismo. Está faltando la clase de inglés. Púrpura. Púrpura con dorado. Se entendió, ustedes se entendieron, no sean malos. A ver si puso Purple Rain, no. No, pero puso Prince, que es un montón ya. Se había arrancado Prince hoy más temprano, claro, a la mañana. Con la compañera ahí. Sí. ¿A quién tenemos hoy en el...? ¿Está Harry? ¿Quién está? Dami. Ah, Dami, le mandas un beso a Dami. Dami. Bueno, atención, estoy mezclando, ¿bien? Vos no hagas como hice yo. Vos primero mezclate la harina con los huevos y un chorrito de leche y después le incorporás el resto de la leche, ¿ok? Yo quería mostrarte la proporción Aura y me compliqué la vida, pero solamente para sacrificarme para que ustedes lo puedan observar en sus casas. ¿Está bien? Paquis. Sí, mi amor. Sí. ¿Puedo hacerlo en licuadora? Sí, claro. Muy bien, la licuadora te va a ayudar, obviamente. A ver. ¿Meto todo junto? Yo te diría que sí. Te va a dar un pequeño salto, pero no te vas a ahorrar tanto, la verdad. Acá Gabito te tiene que hacer una sí, pregunta. Gabito, acá. No, que era una taza. Sí. Y eso es un copo. No, pero era una taza eso, estaba medido. Había una taza acá adentro. O sea que, esa ¿podemos la repetir pregunta, las cantidades en taza si querés, mi amor? ¿Cómo? ¿O no? ¿Querés repetir las cantidades en taza? Teníamos entonces, ¿cuántos huevitos? 3-1. 3 huevos. Dos tazas de leche, una taza de harina, 4 ceros o 3 ceros también en este caso. Bien, perfecto. ¿Polo para hornear alguna...? Bueno, a eso voy. Ah. Yo acá no, porque quiero lograr un panqueque más finito, bien finito. Bien. Así que no quiero polo hornear ni harina leudante ni nada. Claro. Bien, harina 3 o 4 ceros cualquiera, pero leudantes no voy a utilizar. Muy y bien. Si podés y tenés tiempo y ganas y te vas a dar una... Te va a ayudar un poco incluso, le podés dejar en la heladera... Una hora, 2 horas, una noche bien cubierta. Esta harina va a absorber bien todos esos bien, líquidos. Harina chupetera. Harina perfecto. Chupetera. Y va sí. a quedar muy bien. Vas a ver que va a cambiar completamente. Pero bueno, si no tenés tiempo y no tenés ganas, hacela en el momento y sale bien yo igual. Yo no tengo ni tiempo ni ganas tampoco. Bueno. Vos lo haces en el momento, ¿no? Bien. ¿Eh? Qué casualidad. Bien, casualidad. Pregunta. Sí. ¿No le incorporás nada de materia grasa? Sí. ¿Qué haces entonces? Cuando ves que está lista... Sí. Voy para allá. Tengo una acá que la Golito ya me hizo y ya dejó una noche de heladera que está hermosa, que está más densa que la vez. La Colo sí tiene tiempo y ganas. La Colo tiene tiempo y ganas, sobre prolija, todo. Prolija, la piba. Sí. Le gusta ser prolijo. Sí, sí, sí. La queremos a la Colo. Para que tengo permiso, voy a tener, porque la tengo a mi hija en Paraguay. Ah, bueno. Así que le mandamos un beso a toda la gente de Paraguay, ¿eh? A ver qué hace en este momento, porque justo... ¿Querés ir al locutor y volver? No pasa nada. No, no, te cubrimos. Solamente tengo que chequear la cápsula, si querés. Bien. Que traiga a Chipaguazú, decile. Sí. Chipaguazú. Que traiga a Mbeyú. Mbeyú. Ay, qué rico. Mira, sí. Le voy a mostrar algo mientras Paco naranjas. Hace el panqueque. Sí. Claro, el arma paraguaya. Le mandamos un beso a todos los hermanos paraguayos. Sí. ¿Dónde mandó? Ah, no, lo mirarán mando. De Paraguay, es la pregunta. ¿Cómo? Sí, se, nos se ven, mira nos Canal 9 en el Paraguay. Sí, chicos, se ve. Miren qué bueno esto.
A ver, no sé dónde está. Saludos a Lali Ferreira si no está viendo, chicos. No, bueno, déjame lo busco. Hay en distintos lugares en Paraguay dispensers de yerba de distintos sabores. Vos vas a cualquier lugar y hay dispensers de yerba para prepararte el mate. Sí. Agua fría y agua caliente y hielo para hacerte tereré. Y jugo, por ejemplo. ¿Dónde está eso? ¿En la calle? ¿En la calle? Sí, sí. Mira. Me encantó, claro. ¿Eh? Acá ya se pone el dispenser. Ahora, se vacía en un minuto el dispenser. Ahora voy a mostrar acá. Pero sí. Gran idea, gran idea. Paco, chicos, ¿qué hice acá yo? Atención. Derretí una cantidad de manteca. ¿Cuánto? Una cucharada. Una vez que está bien fundida, se le incorporó la masa. Bien, esto te va a ayudar a que obviamente tenga un poquito más de sabor, a que no se pegue tanto. Igual usa un poco de manteca o aceite al momento de la cocción. Una buena sartén antiadherente, como nuestros amigos de Kitchen de acá, siempre es fundamental. Bien, pero es un pequeño tip que te va a ayudar un saltito del sabor. A esta masa, un poquito de sal, una pizquita de azúcar también te va a ayudar, un poquito de pimienta, ¿bien? O sea, es una masa neutra que si te sobra podés hacer panqueques dulces también. Panqueques dulces, claro, esa es la idea. La masa neutra, sí, como dijo María Jimena. Bien. Sí, Anita, le doy. Lo repetimos por si recién te enganchás. Ah, acá el abuelo pobre no le llegó. Gracias, Coquito. Perdón. Sí, un poquito, una pizca de sal y una pizca de azúcar para dejarla neutra, pero que tenga un poco de sabor, porque si no tiene sal, no tiene azúcar, va a ser como comerte un tergopol, básicamente. Claro, ¿no? Qué bien. Qué rico. Bien. Qué rico todo. Por suerte tentamos a la gente. Sí, sí. Por suerte se retentó. Acá sí. Siéntense, chicos, por favor, les pido. Chicos, llegamos a los 100.000 seguidores. ¡Vamos! Gracias a Dios tenemos un poco más. Pero bueno, ojalá que sigamos en el verano todos los seguidores que tenemos. Sí, claro. Ojalá nos vamos convocando. Ojalá que nos ayuden a todos, ¿eh? Sí. Así que vamos a hacer sorteo, ¿eh? Vamos a hacer sorteo. Sí, 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 se viene sorteo de cosas muy lindas. Muy lindas. Qué lindo, me gusta eso, ¿eh? Y en breve también van a poder hacer meet and greet. Que ¿qué? Vendría a ser... En español. No se lo dijo Coco el otro día. Ah, le gustó el meet and greet. No, con meet and greet, ¿viste cuando viene una persona famosa de la música? Un cantante, una cantante, un rockero, no, una básicamente rocker. Que vengan a por ejemplo, a meet and greet con Taylor Swift. Significa que vos te vas a juntar con Taylor, la vas a conocer, le vas a dar un beso, bueno, vas a comer, vas a tomar un traguito con Taylor y te vas acá a tu casa. Sí, la directora de este. Y Taylor Swift sería Jimena, ponele. Claro. ¿No? Ponele. Nuestra Jimena es nuestra Taylor Swift. Sí, ponele que sería. Taylor no había llegado y bueno. Vino Swift. Claro, vino Swift. Yo. Vino. Sí, claro. Bueno. Vino el paté. Seas malo, no, che. Panqueque listo. Sí. Estamos con el panqueque, cocción rápida. Apenas doró, lo das vuelta y ya está listo. No, no quiero que tome mucho color. Sí. Vamos con los rellenos, que tengo varios rellenos para hacer, chicos. Venga para acá. Oh, ¡ay, reina del panqueque! Dale. ¡Ojo, No, si estoy hoy. Te digo, hoy pídanle todo. Pídanle todo porque hoy la veo muy conectada. Se ve que durmió relajada. Mucho o no durmió. No, sí, dormí. Dormí muy bien, por qué suerte. Qué bien, chicos. Atención, ¿qué tengo acá? Una buena mayonesa de calabaza que va a ser el salto de sabor de tu torre de panqueques, lo que va a sorprender a la tía Graciela, por ejemplo. Ah, bien. Bien. A la tía Graciela. Sí, a la tía Graciela. Le mandamos un beso igual a la tía Graciano. Que a la tía Graciano, sí. Gracias y cálidos ahora. La tía Graciano que ayer prometió que nos venía a visitar y no llegó. No, está muy complicado. Tiene mucho trabajo. No, hasta ahora la tía Graciana duerme. Tengo para acá, a ver, ¿qué tengo, chicos? Organicémonos. Tengo la calabaza cocida al horno, si podés, para que tenga un sabor. ¿Esta vendría a ser la mayonesa con la que vas a untar toda? Cada capa, exactamente. Bien, perfecto. Pero pará, no, tranquila, tranquila. Tranquila, hermana. Le agrego un poquito de queso azul, opcional, te va a dar un sabor. Un poquito de queso crema y una excelente calidad de mayonesa va a llevar esto. ¡Qué maravilla! Ahora sí, muy bien. ¿La tengo que tener? Ahí está. No, esa colo, gracias, Tenía que pensar. Gracias. Continuamos a O Vivo, amigos. A O Vivo. Entonces, me vas a procesar, me vas a mixear un buen mixer y simplemente mixear con mayonesa, queso crema, el queso azul, un poquito de líquido también te puede ayudar a veces. Es que me gusta mucho esta cremita que estás haciendo, ¿eh? Esta te simplifica la vida, ¿eh? Está muy bien. Y si lograste una buena cocción de la calabaza, que esté apenas dorada, que tenga un saborcito extra del horno o, bueno, o de una parrilla, es ideal, como que sea ahumadito. Como quemadita. Sí, va muy bien. Muy bien. Y ahí le das el queso azul, obviamente a mí me encanta. Si no te gusta, no se lo pones, pero metele un poquitito, un toque, que no invada, pero que se perfecto sienta el fondito del queso azul. Perfecto. Bien, y ya estamos acá. Guarda que escupe, ¿eh? Esquirlas.
Ahí entonces. Sí. Che, bueno, parece que me voy a empezar a armar la torre porque estamos medio corto de tiempo, ¿no? ¿Estamos bien, estamos bien. Dice Cala, estamos bien. Estamos como, sí, como... Sí, me encantó. Bueno, tengo para jugar, tengo para que nos divirtamos, para que pasemos todos un gran momento. Sí. ¿Eh? Sí. Pará, ¿podemos hacer una cosa? Sí. ¿Podemos que cada uno...? Tengo que hacer un bollo. Acomoda, acomoda, tranquila. Está difícil, está difícil. Sí, no, tenía como un bollo de camisa acá. Sí. ¿Sabés qué? Decime. Vamos a hacer una capa cada uno, ¿querés? Sí. Que vayan pasando todos los fieles. Bien. Los ¿qué viene a tomar, la comunión? ¿Qué es esto? ¿Cómo? A tomar la comunión acá al altar. Claro. En vez de como una hostia, un panqueque. Claro. Cada uno hace según su criterio. Sí, como dijo Karina Olga. Exactamente. Muy bien. Ahí palta, más o menos, ¿eh? Digan qué ingredientes tenemos, como para que la gente vaya a pensar. Claro, bien. ¿Qué hay? Yo bien. Tengo una base de qué, un pollito cocido, pechuga, claro. Patamuslo, lo que tú tengas, que está bien cocido y está desmenuzado. Bien. Bien. Entonces, sobre esa base le vamos a jugar. Por ejemplo, tengo una palta acá que estoy acá haciendo un enrejado para luego poder sacarla mayor prácticamente y luego pisarla junto al pollo, cual si fuese una reina pipeada. ¿Qué hizo? Coco hizo el otro día, ¿no? No me gusta mucho la reina pipeada. Me parece muy... Sí. Muy gauchita. Chicos, hoy la fiesta del canal, ¿no? Hoy es el brindisi. ¿Cómo se van a portar? Ah, no sé, vos, no. Querida. Hay una, un brindis acá y después hay un after, chicos. Mira que traje, para que te diviertas. Ah, gracias. Sí. Deberíamos ir, ¿o no? A todas. Sí, claro. Ah, son dos hoy encima. Sí. ¿Van al after ustedes? Dos parties. Sí, claro. After parties. Viene también, sí. A doble relleno, me encanta acá, ¿eh? Bien, Jimena pisando unos huevitos, yo pisando una palta, bien. Le agrego un poquito más de mayonesa, tengo por acá, sí. ¿Al huevo le agregas algo así picadito, pisadito nomás? Sí, tengo aceitunas, si querés, tengo una zanahoria rallada. Bien. Tengo cebolla caramelizada, queso rallado que voy a usar yo. Hay de todo, chicos. Y la idea es meterle sabor, meterle... Lo bueno de la torre de panqueques para mí es que, por ejemplo, no usas tanta cantidad de cada cosa. Entonces puedes comprar un poquitito de cada cosa y si le querés, por ejemplo, dar un plus, yo la vez pasada hice una que tenía camaroncitos. Con dos paltas haces un mundo. ¿Qué tenía qué? Camarones. Qué rico. Ah, rico. Pero compré nada, 200 gramitos. Sí, no. Nada, no. Un poco. Y entonces con eso le das como un plus y cuando le pones arriba, o los se la pones solamente eso, arriba llama, para decorar, los bastones, obviamente. Caricama. Sí, ¿cómo? El de surimi, el bastón surimi. De surimi. Ah, sí, claro. Exactamente. Ese también va muy va, bien. Va, ¿no? Muy bien, ¿eh? Va muy bien. Sí, bueno, y atún queda muy bien muy también, bien. ¿Eh? No. Pero corro, digo, no corro. Te digo, una lata de atún te sale lo mismo que 200 que gramos esto. De camarones, ¿eh? Están peleando ahí. Sí. ¿Cómo dice la licenciada? ¿Qué pusiste? Palta, le pusiste cebollita caramelizada. Bien, Corbeta, repaso entonces. Pollo procesado, cocido, obviamente. Palta pisada, le puse un poquito de queso rallado. Y le puse mayonesa y cebolla caramelizada, ¿se lo dije? Sí. Bien, sí. Bien. Tomate, lechuga, fundamental, también frescura, mucha lechuga. Metele frescura, la lechuga te va a dar justamente frescura. Eso. Una buena cantidad de frescura. Parece una propaganda de jabón líquido. Metele frescura a tu vida. Paquito, ¿cuánto tiempo antes puedo tener esta torre lista? Bueno, bien, muy bien. Yo te digo que hacela no más de un día antes. Te pisé tres huevitos. Gracias. Sí, un día antes es como el tope, me parece. Pues ya más tiempo hay mucho acá dando vuelta, ¿viste? Claro. Está el pollo, está los vegetales, la lechuga no aguanta, el tomate se empieza a poner medio complicado. Así que máximo y siempre heladera, pero un día como tope. Además la haces en un segundo. Te puedes hacer los panqueques, los haces en la heladera y la armás después. Te armás un poquitito así y ya después le vas poniendo capita. Capita. Viste que los cocineros no nos gusta mucho que la gente corte la lechuga con cuchillo, pero para esto es lo mejor. Cuando vos tenés esta receta, tenés que cortar a cuchillo, no te queda otra. Esta Ay, me encanta igual, ¿eh? Dos tortillas ¿Sí? de papa. A mí no, como idea que si se la rompemos a la toda. Colo. Dale. No, es más, yo odio la lechuga cuando no está cortada. Odio el sándwich que tiene la lechuga entera, así que te... O sea, que vos vas a parrilla de gente grande, viste que en las parrillas te cortan toda la lechuga. Te plantan el lechugón ahí, claro. ¿La zanahoria tiene algún tratamiento para que no esté tan dulce? Tratamiento esa zanahoria, sí. Está como salteadita. Está como salteada, tiene un pequeño hervor o un golpe de microondas incluso para que afloje y no quede tan dura. Bien, me gusta. Bien, Paquito. Muy buenos tips te están dando, ¿eh? Acá está el jamón cocido que le robaron a Mariana. Bien. Claro. Tengo una variante de quesos. Ahí está el quilombo. Bien. Ahora acá está todo. El quilombo. ¿Salchichón primavera? No, ese es mortadela. Mortadela. ¿Salchichón eso? Mortadela jamón.
Eso es mortadela. Mortadela, mortadela, chicos, mortadela, mortadela. Sí, chicos, mortadela. Salchichón no, por eso, porque salchichón no. No. Es similar, es similar. Es similar. Sí. Está en la familia, digamos. Ah, le metiste a todo pollo. Todo va a ser con pollo, exactamente. Bien. Son varios rellenos a base de pollo. Este va a llevar huevo, torre de pollo, pollo y va a llevar también unas aceitunillas. Hoy es torre, paqueque y pollo, amigos. Bien, bien, bien. Está muy perfecto. Bien, Paquito. ¿Cómo sale el pollo en esta escuela, ay, eh? Ay, qué cosa, qué rico. Pollo está barato. Bueno, vamos con la mayo de calabaza. Vamos con la mayo de calabaza. Una base para que no se te baile. Igual no, no debería, pero te va a ayudar no sobre todo en la primera capa. De panqueque, y ahí sí, empezamos a armar base de panqueques. Acá vas a pincelar, yo te diría no todas, pero por lo menos la mitad con la mayonesita de calabaza que va a ser La estrella. La estrella, exactamente. Claro. Lo que tiene el sabor acá adentro. Así que metele con ganas. Una buena base de mayo de calabaza. ¿Qué más? ¿Qué pondría acá abajo? Pondría una base de pollo. Arrancaría con un pollito de huevo, por ejemplo. Sí, me gusta, me gusta. Bien. Debe quedar muy rico esto con esa mayonesita y las combinetas que armaste, ¿eh? Hay tanto para... Hay una fiesta de sabores acá adentro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. El desafío es lograr la prolijidad que hizo la Colo en 3 minutos. Pero claro. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos viendo. Acá nos gustan los desafíos. Sí, sí, sí. Como dijo Coco, salir de la zona de confort. 2024. Sí, claro, chicos. Es esa, ¿eh? De eso se trata. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Tengo un TOC. Yo, ¿cuál bueno, es? Varios, uno, varios. Uno de los 580 que sí. Tengo. Este vendría a ser el 581. Sí. Yo tengo que... Ese, bueno, justamente el... Ah, ella quiere untar, ya me imagino. ¿Quieres untar la otra capa? Porque cuando uno corta, después se te desarma la torre. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Ven? Le unto... le unto esa parte, mira, hay un poquitito ahí. Y él es tan bueno que accede a lo que ella quiere, no, ¿viste? No, como no, es esto. Pero para que ustedes vean también que esto está bueno, o no con la misma mayonesa para que no te gastártela toda, sino con un poquito de queso crema o mayonesa crema. Sola. Y entonces así, mira. Pero esto también. También son varios. ¿Se te desarma la torre? Bueno, ese es un tip a que Breston está bueno. Se le desarma la torre, chico. Además, se le desarma la torre. Entre otras cosas, ¿no? Pero eso está buenísimo. Hay que untar para mí cada capa de un lado y del otro, porque si el relleno de abajo está seco, sí. Cuando cortás la torre se te desmorona. Pasa es lo eso. Mismo que pasa con las tortas. Muy es bien. Verdad, cuando pasa vas mucho rellenando eso. Y le pones merenguitos que son más secos, a la capa le tenés que poner dulce de leche también para que no bien se ahí. Desarmen y queden bien adheridos. Así bien que ahí, bien ahí. Corbecini. Corbecha. Lechuguita cortada. Peluca verde. Si podés secala un poco la lechuga antes de ponerla. Bien, para que no tenga tanta humedad. Esa humedad después puede que te afloje pasada. Las capas, los cimientos de tu torre de panqueques. No, que no te afloje el cimiento. Más, sí. Cuidame la arquitectura ante todo. Claro. ¿Eh? Cuidame la arquitectura. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Mojamos? ¿Y ahora? ¿Mojamos la panqueca o no la mojamos? ¿Tengo mayonesita? Ahí. Acá. Ah, ves, ahí va, perfecto. Vamos intercalando, ¿querés un poquito de mayonesa? Sí, sí, te la unto. Vení, mami. Vamos acá. Ahí ¿ves? Está. Esto es clave para sí, mí, para la torre de panqueque. Es una sí. Fiaca, ponele, pero está bueno. No, pero si así la haces, hacela un plato, una tabla para hacer eso que están haciendo sí, en el aire, ¿no? Sí, ¿no? También podría. O están suficientemente cómodos, digamos. Pero él también tiene sus toques. No, claro. Me gusta complicarnos la vida. Acá nadie sale ileso, te digo. Es como una... No, porque uno va después... Yo meto siempre lechuga y tomate separado. La Colo me dice, ¿te ves el tomate? Ah. Y le digo, no, yo voy a hacer primero lechuguita y luego tomate. Me parece no muy bien, acuerdo, cada uno te digo... La carita. No, bueno. Bueno, es la torre de Paco, chicos. Sí, no, o sea, nos metimos demasiado todos, es verdad. No lo dejamos. Se va a enojar. Sí. No, no se enojen. Muy bien. Una buena cantidad de tomate, perita, también cortado finito. Vamos armando. ¿Qué próxima capa? ¿Qué quieren, chicos? Acá me abro, ¿eh? Ay, te vas a... Anita está pidiendo el cabi para todos ahora. Ah, ¿llega? Sí. Y ahora la otra mezquita que hiciste. Jamón y queso, bien colo, bien colo. Jamón bien. Y queso, no pusimos fiambre. No pusimos fiambre, bien. Bien, vamos con el fiambrito. ¿Para ¿Podríamos qué hacer igual una vegetariana, por ejemplo? Una toda veggie. Una torre veggie. Podría ser. Recontra, también. Pero absolutamente. Es más, te digo que acá sacás el pollo y es prácticamente veggie. Y el jamón. Y el jamón. Claro. El jamón. Y el atún, todo. No, no, pará. Veggie es vegetariano. Está bien, vegetariano asume huevo. Vegan. Claro. Vegan. Los veganos que no vengan. Vegan. Ese día que no vengan. Claro. Vegan. Claro, no, no. Vegan, vegan. Este es veggie. Esto una es cosa es veggie y otra cosa es vegan. Separémonos tanto. Otra cosa es... Ver. Sí, sí. Ver, que no vi. Claro, pongámoslo de acuerdo porque si no, sobre la base teórica, chicos. No, por eso. Claro. Pero un vegetariano puedes comer huevo. Es ovo lácteo vegetariano. Claro. Tengo queso cheddar.
que no sé qué pasó, se ve que había sobrado de algún lado. Es como en la casa de la gente, viste, que los viernes te quedan la ladera, lo que te queda en la ladera lo vas sacando y lo vas usando. Bueno. Yo la verdad que no lo hubiera puesto, pero como el único que había, le pongo igual, ¿eh? Sí, ¡ale! A mí no me gusta. A Anita no le gusta. Ah, ¿no te gusta el ¿No te gusta? Acá pone una capa de queso azul pisado con, por ejemplo, mayonesa y nueces. Sí, coco. Ay, pero él siempre te lo lleva... Whisky, ¿eh? La vieja de... La vieja, no, la madre de Cala... No. Silvita de Cala. No, dije la vieja porque escuché la vieja que él me dijo, mi vieja. La madre de Cala, Silvita. La reina madre. La reina madre de Cala le pone... Whisky con queso azul. Queso azul. Whisky con nuez. Con razón. Se comen una porción, no llegan a las 12 en esa familia, chicos, claro. Desde la panza. Capaz que te daba eso al año y medio, te da una tostada con whisky y cosas y ahí te quedaste medio... No entiendo dónde va el whisky todavía. No, mezclado con el roque, con el queso azul. Claro, a las 10 de la noche todos durmiendo están en esa familia. Sí. ¿No? Bueno, ¿no llegás? Mi abuela nos daba soda con vino. Sí, claro. Todo el mundo decía te lo mancho. Te mancho un poquito el con vinito y tomabas soda con un poquito de vinito. Qué necesidad, sí. Tengo que terminar esto. Voy a terminar con las capas acá porque mi producción me avisa que... ¿Hago una capa más? ¿Sigo? Yo sigo, Guaucho. Vos decime. Sí. No, bueno, ¿hasta dónde vos pedías, amigo? Ansioso. Claro. Mirá, estamos por Dolores. Para llegar a Mar del Plata, no llega todavía a pasar por Atalaya. O Atalaya está antes, no me acuerdo. Pasamos por Atalaya. Dolores, no sé qué está por ahí. Yo paso por un pueblo que se llama... Ah, ya sé cuál decís, sí. ¿Cómo se llama? Coco sabe, dale. ¿Yo? Sacala, dale. Pueblo... Castelli. Pero viste que sabías. Castelli de Sama. ¿Por qué sé esas cosas? ¿Por qué sabes qué es eso? Sabes mucho. Pila. Por eso nos falta todavía ver Pila, Castelli, Lezama, nos faltan 3-4 capas. Estamos bien. Hay varios lugares, chicos. Qué lindo. Las armas. Llega Las armas. Tres personas viven en Las Armas. No. Sí. Es muy un saludo a la gente de Las Armas que nos está viendo. Que nos escriban, por favor. No, me encanta porque hay una panadería que paro siempre. ¿En Las Armas? En Las Armas. Pero bueno, porque mi marido se mete como por adentro. ¿Qué compras? No sé. Libritos, cuernitos. Cuernitos. Rico el cuernito. Muy bien. Cremona. Muy bien. Pero vienen, son tres. Cuatro, sí, termino cuatro, acá, la decoro por arriba. Hago la última capa, chicos. Sí, última capa. Le puse todo, creo ya. ¿Sabes qué le pondría a la última capa? Un huevito rallado. ¿Te copás? Dale, hermano, dale. Sí. ¿Viste que cuando uno va llegando al mar que te dicen abran la ventana que viene olor a mar? ¿Viste? Cuando es vas verdad, llegando como... Es verdad. Qué linda esa sensación, ¿no? Sí, cuando estás llegando, sensación. Me encanta. Sí. Esto bueno, ya me parece que bueno, se va. Bueno, tenía otro aroma. Te lo debo, pero... Te corro acá, mi amigo. Gracias. Ahí estamos. Quieren hacer todo en esa tabla hoy, está bien. Sí, todo ahí. Y decoración por... pensemos en la decoración final. Hoy tengo acá unos brotes, tengo unos cherries. Unos cherries amarillos, mirá qué bellos que son. Ay, no, sí, muy lindos. Muy bellos. ¿Querés que te haga una roseta? Uy, está un poquito pequeño. Son chiquitos, ¿eh? Sí, un pimpollo de tomate. Haceme una violeta. Ahí está. Chicos, arriba va con la deco con lo que te va quedando. Es lo que va sobrando, exactamente. Ahí está. Después, ¿sabés que tendríamos que hacer un día? Decime. Decir qué flores pueden ser comestibles. ¿Viste que está muy de moda? Sí, el otro día yo te dije, no sé cuáles son las comestibles, no lo sé bien eso. Claro, esas son las que pegan mejor. Pero después hay otras que están bien. Sí, hay un libro de un barilochense, se llama Rapaport, que es sobre flores comestibles patagónicos. Lo voy a traer. ¿Lo podemos traer a Rapaport? ¿Está en la tierra o no? Todavía. Te lo averiguo, te lo chequeo. Porque, por ejemplo, las hojitas de caléndula, si en tu casa tenés caléndula, las hojitas de caléndula sirven. Bueno, amapola también. ¿Amapola también? Sí. Bueno. Pero... Vamos con la receta, sí. O sea que toda esta gente no está de... Paquito, ¿el huevito que le pusiste ahí lo pongo a último momento para decorar o...? Sí, Mariana, el huevito siempre a último momento para que no se oxide y quede medio feito. ¿No? Sí, después. Va tomando un color medio raro. Bueno, mientras termino de decorar esto, si les parece, vamos a... Está aguanto, tranquilo. Entonces no, hagamos la receta. Seguimos decorando. ¿Cómo viene la receta, bien? 15 recetas, ¿eh? Vamos a decorar. Quiero decorar con zanahoria. ¿Tengo un poquito de mayo de calabaza? Ay, te pido mil disculpas. Estaba haciendo una rosetita que... Te la jugaste fuerte. ¿Para qué pinto con un poquito de calabaza? No estaba viendo si me había quedado, ¿eh? Bricolas. Permiso, ¿eh? Gracias, amigo.
Qué bien que te diste cuenta. Se hace entre todos, chicos. Gracias, querida. Tito, bueno, sí, momento de la decoración final. Ahora sí. A ver. Una base de... Esto más que nada para que se adhiera a los ingredientes con los cuales voy a decorar por arriba, ¿eh? Muy bien. Un poquito de mayo de calabaza por arriba. Se voy a poner un poquito de... Voy a hacer como un centro acá de esta zanahoria que está hermosa. Sí. Ahí en el medio. Bien. Sale que tal con todo, ¿eh? Y le vamos a meter a los costados los cherry que tiene Jimena. Acá, ay, los acá huevitos tengo. Que te... Re... O sea, en el medio fueron. ¿En el medio de dónde? ¿Cuánto color? En el medio, color. Abajo de esto. ¡Ah! Pero le podemos hacer más por arriba, ¿eh? Si lo sentís, no, si vos lo sentís. No, no entendía, no entendía. Está bien esto, ¿eh? Libre expresión. ¿Y la roseta, sale la roseta o no? Sí, sale una, pero como pequeña. Son las rococó de Mirta estas. Rosa rococó, pero amarillas. ¿Le vas a poner pastito alrededor como para llegar a los reyes, no? ¿Sabes qué? Ahí. Estoy pensando. Mira qué lindo rosetón. Ay, le da todo esa roseta. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más ponerle. Tengo miedo de... Tenés miedo de... Para mí le falta un verde, ¿no? Meter un verde y por eso decía la lechuga yo. Ahí hace plato. Verdolaga, ¿eh? Chicos, ¿quieren que vayamos a la receta? ¿Cómo no? No, querido. Ahí está. Qué lindo. Qué lindo. A ver, vamos a la receta. Bien. Para esta torre de panqueques vas a necesitar... Para la masa, 3 huevos, 2 tazas de leche, 1 taza de harina. Para el relleno, 2 paltas, 1 limón... Mayonesa, jamón y queso, que lo robamos a Corbeta, 6 huevos duros, lechuga repollada, queso crema, 4 tomates perita, 1 pechuga de pollo cocida, queso azul, ¿qué dice? Cubos de zanahoria cocidos. Bueno, acá la rayamos la zanahoria, ¿no? Sí, para ¿cómo? La mayonesa de calabaza que hizo Paco, que está buenísima, 300 gramos de calabaza asada, 4 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de queso crema, sal y pimienta, y él le puso una pizca de queso azul, creo, ¿no? Sí, Coco. Bueno, muy bien. Bien, Coco, bien. Salmón, ¿qué dice? Salmón y queso, jamón y queso. No leo nada, chicos, perdón. Sí, lo leyó, lo leyó. Muy bien. Final de receta, un aplauso, chicos, ¿eh? Venga, vean a probar porque te digo... No, con la, muy buena la lectura, ¿eh? Bien, no leo próxima... nada y no quiero usar anteojos, además. Ah, estoy como perfecto. Negado. No, pero está atento, está atento. Es un buen ejemplo ese. No, el nudo en vez de salmón era jamón, pero no importa. Bueno, che, bastante digno, ¿eh? Para hacer en 5 minutos. Sí, ¿eh? Muy bien. Bastante digno. Bien, bien, bien. Aplausos para Coco, chicos. Vamos a probar. ¿Puedes decir cortar esa o cortar esa? Paco. ¿Cómo? Coco, Paco. ¿Qué dije yo? Coco. Ah, bueno, para Coco. Para Coco me lo digo. Te tiran el teléfono. Agua. ¿Quieres que te retire esto, Paco? Por favor, sí, la tabla que no la usaron. Para Coco que le llevo. Voy a cortar esta, chicos. Corto acá. Que la gente se qué basura. Un show se pega con estos programas. No, para la gente. No entiende nada la gente, pero bueno. Perdón si no entendieron. Igual esto fue claro, chicos, ¿o no? Esto fue re claro. No, pero me tenté. Lo importante es que se rían atrás de cámara. Si se rían atrás de cámara, es que sí que alguien está viendo. Igual si, medio muertos, pero sí. Si no somos... No, Girafales sí, está arriba, ¿eh? Para... Girafales está arriba hoy. Sí. Si no somos claros con una torre de panqueques, estamos al horno. Sí, igual, no, obviamente, obviamente. La gente mirá, dice... Mirá, ¡qué belleza, ojo! Mirá lo que es esto. Che. ¡Qué prolijidad! Y está hecha en vivo, chicos, hermoso. En tiempo real. El... Bien Jimena con la untada, tenía razón, bien, ¿eh? Jimena con la untada, sí. No, gran untadora, son grandes. Ay, ay, ay. Ay, ay, bueno, se me cayó. Pasó lo que tenía que pasar. El tomate nos jugó una mala pasada. El otro día grabé esto para redes y me pasó lo mismo. Me dio un odio. Ah, no sé, para mí porque no hice lo que vos hiciste de la untada. Pero eso es clave, ¿eh? Sí. De verdad que es clave. Es clave. Lo que pasa es que esta necesita también un reposo, tal vez. Sí, un ratito de la era le viene bien. Un amalgame. Pero muy bien. Un amalgame. Che, qué lindo esto, ¿vamos a probarlo o no? Vamos a probarlo. Sí, sí, sí. Es como... Ahí tenemos. Acá tenemos. Es un breakfast. Es un desayuno de campeones. Sí. Vamos a buscar un cuchillito, que acá hay 5. Es ahí un hermoso brunch. Un amiguito. Gracias, querido. Chicos, yo comparto bien. Con Paco. ¿Estás bien? Sí. Compartimos acá con Paco. Vení. Chicos, qué rico esto. Me encanta. Además, ¿sabés qué me gusta de la torre de panqueques? Es que como uno puede hacerla con lo que tiene en casa. Que eso está buenísimo. Qué fresquita. Huevo. Sí, sí, sí. Huevo, harina, leche y después lo que tengas. Tenés tomate, tenés lechuga, para... tenés zanahoria, tenés repollo. Si, por ejemplo, vos, Marianita, que sos la chica dulcera de este equipo, sí, la quisieras hacer de dulce, torre me gusta, de dulce. ¿Por qué nunca hicimos la torre podríamos dulce, hacer una torre ojo, dulce, ¿no? Sí, con un claro. Con frutas, una pastelera el saborizada. Con trabajo, ¿eh? Con Nutella, no está mal, Nutella. ¿Eh? No está mal. Eso lo teníamos que hablar después para lo vamos a hacer. Estamos nos a tiempo. Quedan 2 semanas para la 31. Sí. La podemos hacer el 31. Está muy bien, ¿eh? Sí, una chocolatosa. Podemos hacer un montón. Perfecto, muy bien. Ahora sí, aplausos para Paco. Y para Coco para también. Para mí también, que Leo come el orto, perdón. Sí, como sí, pero bueno, no importa. Me voy, chicos, chao. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descárgate la app Día y obtené más beneficios.
supermercados. ¿Vos sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te calienta es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos. Sillones, juguetes o cualquier otra tela para resolver este problema. Sola Libre trae por primera vez a la Argentina. Ni adelantado. Y después lo pones en una placa y le das un golpe de calor y ya lo tenés listo. Así que es una buena opción para que lo hagas adelantadito y si no te gusta estar a las corridas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, mira, mira qué grandotota. Qué grandotota la pechugota. Bueno, vos podés y seguir sacar esta parte y si no la dejás, que sería el filet mignon. Ay, claro. ¿Quién fue, Brenton? Tiene un PhD, filet mignon. Un doctorado. Ay, tiene Brenton. Qué bien, che. François Mitterrand. Claro. Sí, no, si de miñones sabe. Pero vos esto, ¿qué haces? ¿Lo vas a tirar? No, señores. Oh. Esto lo guardás y te haces un salteadito. O también lo podés cocinar y lo ponés como rellenito también. Pero digo, obvio. No es que... ¿Sabes qué hago? Este filetito lo golpeteo bien. Golpeteadito, sí. Y lo hago milanesa. Sí. Y queda así grande. O para los nenes también. También. ¿Viste? Para darle como las que vienen, ¿no? Exacto. Bueno, lo que tenés que tocar es que no haya ningún huesito que haya quedado, ninguna dureza. Bien. Porque siempre a veces queda en la pechuguita. Bien. Y más o menos vas a buscar una buena cuchilla que llegue bien profunda para que no nos pase eso, ¿viste? Que cuando estábamos... Claro. Haciendo el insert, sí, de los pectorales del kitchen, sí, estaba medio vacío. Entonces, lo que vas a hacer... Sí. El insert, ¿no? Fíjate que más o menos te guía. ¿Ves que acá esta parte más gordita es la que vas a rellenarlo? ¿Ven ahí? Mira. Bien. Sí. Perfectamente. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, no vas a estar moviendo, es como las tortas esto. Bien. Vos si te concentrás, muchas veces vas para abajo, para arriba y te queda un agujero gigante y se te va a ir todo el relleno. Así que bien, acá tenés que ir sin pensar, así. Mirá, ahí, tuki, tuki, tuki. Y una vez que lo tenés ahí, ves que busqué la parte recta. Sí. Vas a ir girando medio ahí para llegar a todos lados. Perfecto. ¿Sí? No hace falta mucho más. Entonces ahí y tené y vas a sentir con la palma de la mano la cuchilla que va a ir ahí deslizándose. Muy chicos, bien, qué buen plano, chico. No, no, no. Es muy una bien, cosa Corbeta, ¿cómo está? Oh, sí. ¿Noche Disney? ¿Noche Disney? No sé, ¿la tuya? ¿La tuya? No. La mía. Porque la veo muy conectada. No. Ahí, mira. La mía fue tipo... Y ya vi... Mira, ahí se ve. Mira qué lindo. Agua. Mira qué buena apertura y sí, la apertura. Cuchillo bien afilado para hacer la boquita, claro, esa de zapito. Y entra, ves hasta ahí. Ves que bastante, sí, que los dedos te lleguen hasta acá. No llegues hasta el final porque esta es muy finita y muchas veces cuando vas con la cuchilla y se te baja. Abre, muy ¿sí? bien. ¿A esto qué le vamos a poner? Lo puedes rellenar con lo que quieras. Si querés hacer verduritas, si le querés poner, no sé, un poquito de pollo, le querés poner jamón, no querés poner jamón, le podés poner verduritas con queso, lo que quieras. Podés hacerlo picadito o como vamos a hacer nosotras, que muchas veces para que no se escape el quesito, lo envolvemos. Ah, muy entonces, bien. Entonces, vos ponés el quesito acá adentro, ¿ves? ¿Qué y tipo ahí... de queso puede ser? ¿Un queso fresco, mozzarella o...? No un cremoso, porque esto va a tener una cocción un poquito larga y más si lo vas a recalentar y muchas veces eso se pierde y cuando cortás no tenés nada. Perfecto. Y lo que podés hacer también es cortarlo bien chiquitito y ahí te entra un montón. Ah, bueno. ¿Sabes qué quiero? Que me salpique. Voy a experimentar, pero acá adentro. ¿Cómo no? ¿Sí? Vamos a hacer lo posible por llegar ahí. Ah, caliente estaba el... No estaba al lado del fuego. No por afuera, porque si no, yo lo que quiero es... Estas pechuguitas las quiero dorar. ¡Hola, ma! Yo quiero... Yo es porque como un escuerzo, ¿no? como la boquita de un escuerzo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Después salimos en todos los canales, ¿viste? Sí. ¿Cuánto meme, hay un ¿no? grupo de gente que nos ha conocido por los memes, ¿vieron? Claro. Más que pide más que es memes. Interesante. Sí, sí, pide el rincón, todas esas cosas. Ayer estaba entrando al hotel y un señor me para y me dice, te conozco a vos por las redes, me dice. Claro. Y por tu pan dulce. No. ¿Viste? Por el pan dulce que hiciste con Juana, claro. Está cierto, es famoso mi pan dulce. Bueno. Así que sí, todas las cosas lindas que nosotros decimos nos conocen por las redes. Mucha gente que no ve tele, ¿no? Sí, bueno, por el rosquete. Por el rosquete, por varias cosas nos conocen. Yo no sé si es bueno o malo, pero bueno. Eso. O sea, que acá te dejás llevar, ¿viste? Y es un problema. Sí. Bueno, mira, fíjate que le puse dos fetas más todo lo que es la mozzarella y lo vas a apretar y quiero que quede... El pollito con pollito. Bien. ¿Sí? Pechito con pechito. Así, acuérdate de eso. No te vas a olvidar nunca. Así, porque lo mismo del mismo pollito, cuando lo empiezas a cocinar, va a pegarse, ¿sí? Perfecto, se va a herir. Muy bien. Esto podría... Mira, ahí va. Vamos, qué viernes, chicos. Sí, vamos, viernes, sí. Vamos, que vos dormiste mal, papi, ¿no? Ah, se te nota porque estás para atrás, hermano. Está para atrás. Ah. La siesta no durmió. Sí. Bueno, tema palístico.
Yo lo que hago, le pongo los mismos palitos a todos, porque lo que me suele pasar que después me olvido y después a la suegra, viste. No, se atora justo a la le va suegra. A la suegra. No, por Dios, no. Te lo pido. Así, que, suegra, así no. Como está, ¿ves? Lo sé. Y si no, le podés hacer una cosita, pero para mí así ya está suficiente. Perfecto. Este lo dejamos porque sobra. Lo dejamos abajo, está. Pónselo a otro. Dice. Sí, mira, ya tenemos varias. Espero que esta esté rellena como esta. Mira qué gordota se ve. Qué sí. Linda que se ve la tuya, sí, sí. Bien. La otra está flaca, flaca, flaca. Las pechugas, sí. Bueno, vamos por este lado. Viste que ella te bebotea. Entre la manteca, el pollito. No. Que queda, lo consigue. No, porque la comida. Basta, aquí mirá. No, pero está bien, es su estilo, bien, chico. No digamos que es su estilo porque él no salga más, chico, por favor. Te bebotea la pechuga, está bien. Claro, no, chicos, no. Pobre. Somos comunicadores, chicos. ¿Cuál es la comida? Sí. La comida es eso, ¿o no? Sí, totalmente. ¿La comida? Ustedes padecen Rigoli y Marisa. Nosotros sí, ahora un rato damos el IPC, no se lo pierdan, ¿eh? Después del corte. Bueno, acá puse. Si vos tenés las pechuguitas doradas, retirás y vas a hacer este paso. No lavás la sartén. Directamente vas a poner un poquito más de aceite y empezás a poner cebollita. Si querés un verdeo, a mí bien. Me gusta cómo queda el verdeo. Sí, la parte blanca, ¿qué opinan, caballeros? Sí, me gusta. Bien, la parte blanca le vamos a poner. Y lo que vas a hacer, ¿cuánto tiempo hasta que esté transparente? Hasta que vos veas que se empezó a caramelizar. Si querés, le ponés un poquito de azúcar. Me gusta. Le ponemos un poquito de sal para que empiece a sudar. ¡Ay! ¿Cómo no, todo a propósito para, viste, porque me van a sacar de lo salado. Porque claro. El tema de lo salado, viste, que es distinto a lo dulce. Tienes sí. Mucha cosa, viste. Sí, sí, sí. Que, pero bueno, te veo bien, ¿eh? Te no, veo bien. Bien. Muchas cosas que me puedo desviar. Ese es mi problema. No, porque vos no te desvías nunca. No, para que no, necesito no. Más. Intachable bueno. La conductora. No, sí. Bueno. Ella lo dulce no se desvía nunca. No. Sí, reprolija. Ah, bueno. No. Chicos, le tengo que mandar un beso a mi mamá que hoy es el cumple. ¡Sí! Un cumple, Leti, feliz cumple, te mando un beso chico, grande, ¿cómo? Te quiero mucho a mi mamá. Mamá de 5 que así la abuela Susi le juega. La abuela mi abuela Susi que le juega todos los 71, números. Y le pega. No, no le calculamos ninguna torta para llevarle hoy. ¿Vas a llevarle la fruta tostada esta que vas a hacer? Es raro, ¿no? ¿Hay fiesta? 71 o 72, me perdí, no me acuerdo. Pero ahí, por bueno. Estamos ahí. No me acuerdo porque como yo a veces miento mi edad, no me acuerdo. Qué lindo el mensaje. Todo el lindo mensaje dimos hoy. Claro, me encanta, no, me acuerdo, no me acuerdo. Porque en las redes dice que tiene 34. No, bueno, 34 está costeadísima. La verdad que para 34 se la gente. 34 de aportes tiene. 34 de aportes, sí, sí, sí. Bien, mirá gracias, lo que tengo Paco, acá. La... No, no, no. Uy, no. La leche. Mucha leche. Leche, mucha leche. Bueno, mirá mucha lo que leche, tengo acá. Mucha leche. Cebollita. Lo vas a dejar que empiece a caramelizar. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando empieza a estar más transparente. Sí. Y ahí lo que le voy a sumar es harina. Bien, porque muy bien. Voy a hacer directamente todo acá porque yo en sí, lo que puedes hacer es esto, miren. Opción 1. Bien. Que vos hagas... ¿Cómo estamos hoy, ¿No querés ponerle crema? No le pones crema. Bien. Vos acá la cebollita le vas a tirar un poquito de vino blanco, caldito y después espesás con fécula y lo tenés. Perfecto. Entonces no necesitas crema si no querés agregar crema. Puedes hacer una bechamel, que es esta salsita blanca, sí. Que también la podés agregar y de esa manera evitás la crema o miti-miti. Perfecto. Entonces yo lo que voy me a poner... Me gusta esa opción, ¿eh? Me gusta esa opción de, claro. De no ponerle crema. Primero porque por ahí está cara. Segundo, uy, no tenés en casa. ¿Querés agua? La abuela... Agua. Qué agua. Mal que está reírse cuando alguien se ahoga, perdón. ¿Está bien? Ay, está bien. No sé qué me pasó. Bueno. Vos con más tiempo, sí. Le vas a dar tiempo a la cebollita y lo vas a ir dejando trabajar, ¿sí? Bien. Pero ¿querés que te tengas esto? Porque tengo miedo que, sí, tenelo, que te derrice. Vos podés, entonces, no querés crema, lo haces con el mismo caldito. No querés poner crema, lo podés hacer así como estoy haciendo yo y después ves que va a espesar esta salsita directamente y te va a quedar como una salsita blanca. Me encanta, entonces, ¿eh? Es espectacular. Vamos a ver cómo vienen nuestras pechugas. Mirá qué color. Mirá, ay, mirá. Qué, chicos, mirá qué lindo dale. Que está quedando. Mirá lo que es esto. Entonces, ¿esto está cocido? No, señores. No. Esto no está cocido. Lo que vos estás haciendo es darle una caramelización a esas pechuguitas que queden wow. Mucho más lindo que sería lo que ay, conocemos como reacción de malear. Qué señores. Bien, claro. Ah, bueno, qué bien que le queda salado. Le queda bien el salado. Cerrame la 12, que estamos todos, hermano. Reacción de malear. Sí, se me llevó la leche. ¿La leche? No sé. La leche nunca mucha la leche, retiren, mucha señores. Leche. ¿Querés la leche?
Guaya. No, no, ahí viene, porque está ahí atrás, sí, vuelve, sí, vuelve. No, no, por Dios. No, ahí está. No, porque viste que ya... Bien, no, porque así tenemos un poquito más de salsita. Claro, igual tenemos perfecto. Un plan B, ¿no? Bueno, acá bien. Le estoy poniendo sal y pimienta. Escúchame bien. Bien, si tenés muchas pechugas, lo que podés hacer directamente es ponerlas en una placa de horno y terminar la cocción en el horno. Muy bien. No hace falta. Más fácil, verdad, claro, más fácil. Porque yo te digo que esto rinde, no rinde para uno. No. No es una pechuga por persona. Acá tenés bastante cantidad. Sí, sí. Perfecto. Así que está espectacular. ¿Condimentás con algo, por ejemplo, esa salsita? ¿Le pones sí. un poquito de...? Le vamos... No, ¿le sale que le pongo canelita? No. ¿No es mojada? Ah. No pastelera ella. Y le vamos a poner... Hermoso, el yampi con la canela. Unos yampis, ¿cómo la ves? Sí, bien, encanta. Rico los yampis, ¿no? No, me gustan. Si le vas a poner un... ¡Ay! ¡Ay! Adentro. Si le vas a poner un vinito, sí. que sea un vino blanco en este caso, para que no nos aporte coloración. Porque si vos le pones un vino tinto, muy ya bien. Vas a tener otro tipo de coloración que va no, quedar media más no me gusta mucho. Bien, y bien. Para acompañar, vamos a acompañar con unas papitas que las tengo por allá. Jimé, ¿sí? si querés las vas pasando por un qué? Repasadorcito para ah, bueno, sacar para un secarlas. Poquito de líquido. Muy bien, acá tengo. Mira, acá bien. Tenés y la vamos a... ¿Por qué? Porque lo que podés hacer... Mira, ¿viste esas papitas no hacer? Sí. Te voy a tirar un tip para que te queden bien cremosas. Vos las vas a hervir primero, le vas a dar una precocción con sí. agua y sal. Bien. Y cuando ya no ofrecen resistencia, ahí directamente... Para, con la papa entera. La papa entera, no sé qué viene la... Tenemos que hacer también acá. ¿No sí, 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 hay un montón de cosas que nos faltan hacer, por suerte. Por eso, o sea, para, tenemos un año de laburo por delante. El especial ochentoso podemos bueno. hacer papas sí. no hacer. Sí, chicos, yo soy fan, te digo, la papa. Por eso, para el ochentoso que hagamos... Tenemos que invitar a esa señora que no me sale el nombre, que hace tallado de fruta y verdura. Que te hace unos pájaros y todo. ¿No la vieron nunca, chicos? Ah, Silvia, ¿no se llama Silvia, chicos? ¿Quién? ¡Silvia! Ay, sí. Silvia, va... ¿Silvia Barredo? Silvia Barredo, la ah, tenemos que invitar. Ah, te ¿qué talla... era la de las redonditas o no? Claro, te no, hace... Sí, te hace un ñandú más o menos con fruta y verdura. Es wow. espectacular, ¿no? ¿Cómo que no? Una cosa de loco. Sí, le bueno. mandamos un beso. Era ella sí, sí, y... Sí, sí, sí. Mirta... Carabajal, pero Carabajal. Mirta no la podemos invitar. No, Mirta, beso, Mirta. Mirta está tomada por otro canal. Sí, pero, no importa, le mando un beso. Silvia, tomada, Silvia, sí. raro. Le mando un beso a Mirta Carabajal, igual. Sí. Bueno, las papitas, entonces, las servís para que queden más blanditas sí. y que quede buena cocción y después las freís en un aceite bien caliente y te quedan re cremosas y crocantes por fuera. Perfecto. Bueno, muy y bien. Y ahí, mira, ahí voy a ir acostando mis pechuguitas. Bien. Fíjate qué bueno que está lo que hicimos con el quesito, que no se salió nada. Nada, no. nada. Esto de enrollar el queso dentro del jamón. Así que lo. Ayuda. El jamón el dentro. Jamón de... El queso dentro del jamón. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Eso ayuda muchísimo. Llegamos al límite. Eso ayuda muchísimo para que te vaya quedando espectacular. Perfecto. Y si vos ves que la salsita que estás haciendo se va deshidratando, le podés poner un poquito de caldito. Me encanta, perfecto. Entonces te va a quedar perfecto. Mirá, tenés que dar vuelta a medida que se van cocinando un poquito. Claro, y de esa manera se va hidratando, Jime, ¿ves? Mirá, bien, ahí. Perfecto. Y vas a perder un poco de la coloración que tomaste en el dorado, pero te va a quedar mucho más crocante y no van a quedar así medias, ¿viste? Media servidona. Una pregunta, Corbett, ¿puedo usar hongos secos remojados en lugar de champiñones? Por ejemplo? Sí, también o mije ambos. Y lo que está bueno también por ahí, esto si, la, por ejemplo, las terminás en el horno, en una fuente, con un poquitito de queso y las gratinás, también está claro, bueno. Te cuento cómo lo hacemos en casa. Nosotros hacemos las pechuguitas, hacemos la salsa aparte y sí. las papitas aparte. Entonces, cuando vienen todos los comensales, tenemos la fuente armada y horno a las chapas, le mandamos el quesito para gratinar y en 2 minutos las tenés. ¡Qué rico! Entonces, es espectacular, espectacular. Para espectacular. Que lo hagas. Espectacular. Está muy, muy bueno. Bien. Y muy así bien. Como está, vamos a sumar las papitas, ¿les parece? Me parece muy bien. Para mí, buena combinación, mirá. Ah, sí, bien, sí, ya. Bien. Muy fritura bien, profunda, fritura profunda, estamos ¿verdad? Estamos estacionando el flybondi. No sé. ¿Qué te falta? No sé ¿qué te si falta? Tiene el que ya tenemos ya las sí, pechuguitas sí. cocidas y las tiene por ahí. Aterrizamos y la sin turbulencia, está en movimiento chicos, para traer todo, la verdad sí. que yo tenía miedo que viniera turbulencia, pero no, no, no bien. No, ¿eh? Vamos a llegar bien. Nos llevamos muy bien. Vamos, mira, acá ya tenemos un adelantadito. Y yo lo que le puse allá a las papitas, sí. ¿sabes lo que hicimos? Pusimos pancetita que la pusimos al ah, fuego. Mirá. Bien, y queda así, ves, en una sartén no hace falta ponerle nada y te quedan como un snack. Qué entonces bueno, eso rico. Le aporta que lo pones a último momento. O podemos hacer como hizo Paco una vez que le puso la misma panceta sobre la sal. Entonces ah, la sal encanta. Que le pones a las papitas que tenga. ¿Sabes qué se sabor? Puede hacer? Un día lo tenemos que hacer en el microondas. Va, no tenemos sí, igual el microondas. Sí. Porque se, las de. Luego lo pones crocante y pones. Una feta finita de panceta.
dos papeles de cocina, dos rollos de cocina, sí, los metes en el microondas de ratitos y se va secando, secando, secando y queda sequita, sequita, como súper crocante. Buena, ¿lo hicimos? No me acuerdo, pero podemos hacerlo igual. Pongo a repetir. El público se renueva, claro, como dice Mirta. Obvio. Yo lo que puse es directamente un poquito de crema. Yo soy medio fan de la crema. Para el final lo vas a poner. Perfecto. ¿Sí? No lo vas a poner al principio, ya cuando casi lo tenés listo. Y lo vas a dejar ahí que vaya trabajando. Y cuando lo tenés listo, apagás el fuego y ya las tenés preparadas. Perfecto, y espectacular. Lo que sí tenés que acordarte de sacarle los palitos, obviamente. Sí, obvio. Porque además, si no te. El palito te lo comiste que acá, atrancado acá. No, no, pero no, no. Eso. No, le mandamos un beso a mi suegra. No, que yo soy suegra, a ver si todavía empiezo. Falta el aire. No, por eso. ¿Vos sos copada como suegra? Creo que sí, no sé, habría que decirle a mi nuera, preguntarle a mi nuera, pero creería que sí. Estoy muy tranqui como suegra. Sí, bueno, muy sí, bien. Sí, la verdad que mi nuera es como mi hija para mí. Pero bueno, claro, hace tanto tiempo que bueno, la conozco. Bueno, tenés otra relación. Claro, tengo una relación así muy linda. Bueno, muy bien. Acá tenemos que... Hay que ver si ella tiene la misma pensación. Claro, capaz, capaz ella percibe diferente, ¿viste? Hay que preguntarle. Claro, bueno, ya lo tenemos listo. Si querés, vamos a la receta. Vamos mientras a la receta. Esperamos las papitas. Vale, cómo no. Acostar las el pechugas. Locutor Paco. Para las pechugas de pollo rellenas con salsa de champiñones y papas de la señora Mariana Marisa Corbeta. Ingredientes, dos pechugas, jamón 100 gramos, mozzarella 100 gramos, manteca 200 gramos. Para la salsa bechamel, medio litro de leche, 70 gramos de manteca, una cucharada de fécula de maíz, una cucharada de harina, 4 ceros, nuez moscada, sal y pimienta. Cebolla, una unidad, cebolla de verdeo, una unidad, aceite de oliva, una lata de champiñones, vino blanco, crema de leche, 180 centímetros cúbicos y papa medio kilo. Perfecto, mira lo que se saca. Acá viene, acá viene, acá viene. Vamos para allá, nos vamos para allá, nos movemos. Vení porque Gabito está intenso que quiere mostrar el plato. ¿Se nos quedaron las pincitas por algún lado o no? Sí, mami, acá. Muy bien. Ay, gracias, amigos. Vamos. Ahí está. Bueno, obviamente lo vamos a sacar de acá y lo que tenemos que sacarle son estos palitos. Ay, mirá qué equipo que tenemos. Qué equipo, ¿eh? Ya nos. Complementamos bien, ¿eh? Parece que sí, no, pero en siete meses llegamos. Es un tiempito. Sí, chicos, es un milagro. La verdad, nosotros lo hacemos terapia de grupo. No, pará. Nos decimos de todo acá, sí. La ¿ya vamos que por sí. los 8 meses o no? Ahí estamos. Va, casi 8. Y ahora, bien, 37. Bien. Casi gestación completa, casi. Casi. ¿Eh? Casi. Mirá. Ah, esta está muy bien. Está bien jamonuda esa, ¿eh? Claro. Bien, esta está divina, te digo. Corbeta. La flaucha se fue por las dudas, me parece. Tomás, si me querés esto porque se te va a resbalar, me parece. Vamos a acostarla, mirá. Vamos a ir acostando por acá. Mirá lo que es esto. Qué rico. Mira, te dejaba un perejil. Ay. Una perejila, Iván. Una perejila. Una perejila. Ah, ¿está caliente? No, ¿viste? De la... ¿Querés otro trapito más, otro papel o no? Dale, mándale, mándale con furia. Me encantaría que... Ahí está. ¿Sale o no sale? Sí, sí, ahí salió. Esta después la... ¿Esta querés cortarla? Así vamos sí, probando. Parecen como dale. Clavos de operación en una pierna, ¿viste? No salen fácil. No. Está jodido. Están como... Están, ¿viste? Como me pusieron los clavos, te dicen. Bueno. Es hijo de doctor él, ¿viste? Mira. Son de titanio. No, mirá lo que es esto, chicos. Che, qué lindo. Esta es una receta que le gusta a todos. Sí, ahí le iba a poner la salsita. Qué pinta. Y ahí te le quiero acostar por acá atrás. Porque ella es muy esteta, chicos. Ella piensa la receta como todos los pasteleros. Esteta. Una persona estética. Este para que ustedes prueben mientras yo termino ahí. Bueno, hay que aprender palabras nuevas. Está bien dicho, ¿no? Sí, sí. Espectacular la cocción, te digo, que tiene este pollito. Bueno, prueben ahí, chicos, a ver qué les parece. Quieren que probemos, che. Quiero probar, ¿eh? Quiero probar. Desde que acá la le des a Poncio, chicos. Hay que probar, ¿eh? Sí. Muy bien. Y te digo que lo que es estar las pechuguitas rellenas, nunca la pechuga te va a quedar húmeda, señores. Así que eso es... Había un clavo. ¡Ah! ¡No! Los huesitos. ¡Sorpresa! No, ese es está el mal huesito. Hecha la operación, chicos. ¡Ay, ah, ese te, que, el de decir, el de la suerte! ¡Ah! ¡La suerte! Sí. ¿Te lo comiste, el de la suerte? No, no, me lo... Estuvo a mitad del camino, quedó acá. Claro, qué suerte. No, chicos, ojo con los de la torada. Ojo con los atoros de pollo porque... No, estos me quedan en el paladar, me dan curavichera, amigo, olvídate, ¿no? ¿Qué cosa? Se tienen que sacrificar. Una verdolaga. Ya una unidad se... Bueno, se chicos, ¿qué tal está? Che, qué rico, Mariana Corbeta. Vamos todavía. Vamos todos haciendo el pollo, las pechuguitas rellenas. Los pectorales rellenos. Qué grande, Corbeta, chicos. Qué rica está, 10 puntos. 10 puntos, me encantó. Todavía. Muy rico. Pero si bien, si no me estoy atorando... Cuidado con los palos. No, atento con los palos y los huesos. Cuidado. Un huesito era, ¿vieron? Les dije, hay que revisar bien que no sea huesito. Estamos muy bien, ¿eh? Guarda. Increíble. Qué rico, chicos. Bravo. Dale que sale, ¿eh? ¿Es agua?
Agua, agua. Ay, me trae el agua. Qué rico todo, ¿eh? Ay, qué... ¿Tardo en pasar, eh? No, para no mí, sé qué cuidado, me pasa, ¿eh? Pero sí, cuidado. Sí, sí, estaría... Se te resecan, además de la garganta, se te resecan los codos, rodillas o talones. Llegó la solución. Tesoro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades. No dudes en acercarte al salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 65 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brillantes. En Sur Finanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios. Móvil, ¿dónde andará Rencito? Te veo por muy veraniego, supuesto. Rencito. Muy, pero muy buenas tardes. Y buenas claro, tardes. Porque estamos a viernes fin de semana, calorcito en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la lluvia no llega, estamos esperando que llegue el frío. El fresco va a llegar recién el lunes que viene acá en Buenos Aires, ¿eh? ¿En viene serio? Semana ¿dicen polar, eso? Atenti, porque viene semana bastante frío en la ciudad de Buenos la Aires. ¿La fiesta ¿eh? La pasamos sí. con frío? Sur, frío, ¿ah, sí? frío en todo el país. ¿En serio? No, la semana previa a las fiestas, ¿eh? Ah. Es la semana que viene. Prepárense porque en toda la Argentina va a estar bastante fresco. Mirá qué Atenti. Bien. Qué bueno. Hoy está bien. Les traje un lugar estilo parisino, chicos. Hoy está qué lindo. Fabuloso. Miren esta mesa en la que uno se puede sacar fotos. Es muy instagrameable el lugar. Nos encontramos en Little Claire, que es un hermoso bar, cafetería, pastelería de la ciudad de Buenos Aires, aquí en pleno corazón de Palermo. Prepárense, chicos, para endulzar la vista. Atenti. Consigna para el grupo ahí en el piso. Quiero que me digan cuántos huevos tiene esta canasta. No, ahí tenés 30. A ver. Claro. Tiene... Cuenten. Tiren. 30. Pará, no, ya te digo. 45. 36. No. 36. 38. No. 30, ¿no? No. Sí. Muy bien, Paco. 38 huevos. Bien, Paco. ¿Qué me gané? Los contabilicé antes del ingreso al móvil, ¿eh? Muy bien. Increíble. Mira lo que es el lugar. La decoración quiero que tengan atención porque es muy preciosa. Tiene como muchos muebles, muchos sillones de antigüedad. Muchas cosas retro, pero muy ¿no? lindo el lugar. Muy amplio, muy amplio. Claro, un estilo más retro, muy parisino. Pero lo más importante de este lugar no es la decoración, que es un punto importante, porque la gente quiere, viste, el contexto es importante y ayuda, sino es la gastronomía. Y en esta oportunidad tenemos a David, que es uno de los dueños. David, muy buenas tardes. Bienvenido a Escuela de Cocina. Es un emprendimiento familiar entre David y su mamá Viviana, que tiene un poco de fobia a la cámara, así que lo vamos a mostrar. ¿Qué onda dice que tiene David? ¡Qué canchero! ¡Qué canchero, David! Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés, David? 28. 28 años, sí. Muy canchero y nos preparaste una mesa increíble. Así es, sí, sí, sí. Tenemos tecito, tenemos un jugo de moras. Acá los jugos los hacemos sin azúcar. Me gusta eso. Más natural. Le ponemos azúcar aparte para que lo endulce la gente como quiera. Buenísimo. Budincito de chocolate con dulce de leche. Oh. Cheesecake, frutos rojos, de Oreo, la torta shot. Atenti con esto. Gracias, me acabas de dar el pie. Esto que es la sensación del lugar. La torta shot que es muy, pero muy viral en redes sociales. Por eso vinimos a este lugar, porque es una bomba. Miren que esta torta inmensa. Lo interesante de este lugar es que ¿no? tienen comida en stock, al día. Exactamente. La pastelería es diaria. Trabajamos bien. Con cierto stock. Eso también está bueno que la gente lo sepa, porque... Porque es todo fresquito. A veces fresquito. Que capaz que, no sé, es tarde en la noche exactamente, es todo fresco. Y, bueno, trabajamos con cierto stock. Más que nada el tiramisú y la torta yo de lo que más vuela. A ver, yo quiero hablar del tiramisú. Podemos mostrar el tiramisú, de la torta. Después shot? Vamos a cortar la torta. Dale, a ver, mostremos la torta shot que me intriga. Ah, dale, muchísimo. Dale, perfecto. Sí. Va. Está de moda ahora. ¿En qué está? Vamos a. Le dije, por favor, cortala en vivo. A ver, vamos a cortar la torta. Uy, la va a cortar al medio. No, veo que es eso. Es un corte instagramero. ¿De qué está hecha la torta shot para que la gente vea? Chocolate, maní, como el chocolate. Perfecto. Estas son chocolate. Las porciones que servimos acá. Son bien generosas. Son bastante generosas. O sea que en cuatro porciones tenés la torta prácticamente. Seis porciones. La miércoles. ¿Qué tiene entre capa y capa? Miren lo que es esto, chicos. La altura de esta torta. Es espectacular. ¿Qué tiene adentro de relleno? A ver, probala, Renzo. Esto es precioso. Tiene crema de maní, tiene chocolate, tiene maní picadito, caramelo, también está muy buena. Qué buena onda. Por favor, un segundo.
Wow. Es una bomba. Yo aparte quiero probar un pedacito de esa torta shot. A ver, probá. Es esponjosa. Esponjosa, húmeda, tal cual. Vamos a probar. A permiso. A mi joven me han llamado. Sí, 6 de la tarde, 6 y pico. Sí, a ver. Qué sacrificada tu vida, Rezo. Qué sacrificada. Sí, la verdad. No, no. Mira cómo levanta. Con eso levanta. Bien, Rezo. Es un manjar. Levantó con esto. Un viernes a esta hora. Aparte de lo que tiene, yo dije, vamos al lugar porque tiene esta torta shot que es la revelación. La estrella. Sí, la que más. La estoy probando. La reina pepiada del lugar. Chicos, excelente. Es para chuparse los dedos, ¿eh? Para, contanos a qué gustito. Deliciosa. ¿Qué gustito tiene? Contanos qué gustito tiene. Tiene, para, tiene como. Tiene. La gente que se ha probado el chocolate es muy parecido al chocolate. Cremoso. Esto que es crema, que es como cremita, que será lo blanco. Es como una crema que también tiene crema de maní. Por eso está. Porque claro. Parece que es muy bomba. Salado. También tiene caramelo salado. Atenti, porque pareciera caramelo que es muy salado. Bomba, pero cuando probas es muy livianita. ¿Puede ser que es como muy tranquilita? Sí, pasa que nosotros no le agregamos azúcar a las cosas. Por eso la sentí como muy livianita. O sea, no es espesa, como decís, es una no bomba, es comés. Claro, no es empalagosa, no es que te cae mal. Claro. Pues comés y muy rico. Claro, no es empalagosa. O sea, tranquilamente podés bajarte la porción entera. Sí. Sí. Sí, la acompañás con un tecito, que acá también lo hacen acá en Little Claire, increíble, mira lo que es la taza, taza, chicos. Qué, lindo, qué divina. ¿Y esas tazas se las mandó a hacer especialmente o las compró en algún lugar? Con la teterita. Ah, ¿son tuyas o las mandaste a hacer en algún lugar? No, 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 son todas, muchas son cosas de mi casa, otras cosas las he comprado en ferias. Claro. Sí, la mayoría son cosas de mi vida. Claro, porque la disco tiene mucho de antigüedades. Me contaba que es la recopilación de cosas de la familia también, ¿no? Muchos muebles, sillones de la familia. Exactamente, muchos muebles, los sillones, vajillas. Tenés un cuadro pintado por tu papá también. Tengo un cuadro una pintura. Por mi viejo, también, o sea, lo lindo de este lugar que es todo hecho a base de la familia, ¿no? Como un emprendimiento muy familiar, muy lindo. Mirá que es este, chicos, este tigre. Me tremendo encanta. El cuadro de tu papá. Qué bien. Wow. Qué bárbaro. O sea, tu padre. Te conectás con un mundo totalmente distinto al de afuera, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir probando. Perfecto. La gastronomía, chicos. Probate algo más, Rencito. A ver. Quiero que prueben el tiramisú. A ver, tiramisú. Qué rico. Por supuesto. Toma, probate el tiramisú, que también la heladera es una de la tiramisú. Estrella de la casa. Uy, permiso. A ver, entrale. No, la heladera, chicos, la cantidad de cosas que tiene. Aprovechen y miren porque esto es una locura. Miren no, lo que es. Es espectacular. Qué bárbaro. Espectacular. Y todo fresquito. ¿A qué hora arranca como el boom? ¿Es a la tarde o más en el desayuno? ¿Cuál es el horario que más gente va? A la tarde. A la tarde es donde más, es más, donde para más el té. La gente viene. Claro. A merendar, sí, a la hora de la merienda. A merendar. Exactamente, sí, a la mañana también, pero a la tarde explota. Se suele llenar bastante, más permitido. Los fines de semana. ¿Las vainillas horarios? Son las... Sí, de 10 a 8. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Sí, estamos todos los días menos los martes. Los martes está cerrado. De miércoles a lunes sería. Exactamente, sí. De miércoles a lunes, perfecto. Estamos en Gorriti 49 y 18. Acá en Palermo Sojo, a unas cuadras de Placita Serrano. Acá una cuadra. Perfecto, acá se quita, así que pueden venir cuando quieran acá. Vamos a hacer el corte del tiramisú. Respirá, Renzo. ¿Sí? Una pregunta. Esa torta que está ahí, una roja que hay de frutilla. El delay nos mata, perdón, ¿eh? No, sí. tranquilo. Sí, tranquilo. Ah, es de frutos rojos. Este es un cheesecake de frutos rojos. Ay, probate. Impecable. Probá eso, Renzo, probá. Probá, Renzo. Lo que quieras, este, lo que quieras. Vamos sí. a probar el de cheesecake. A ver. No. Mira que sí. Tiene una pinta eso. Me pareció que tiene una pinta y que lo tiene que probar. Próbalo, Renzo. Probalo por todos. Está muy fresquito aparte esto. Sí. Él se saborea, ¿viste? Lo mira. Eso es clave para mí para los lugares. Tremendo, ¿no? Yo me concentro cuando pruebo la posición. Tiene una cara de felicidad. Tiene una relación con el bocado. Sí, mal. Es muy fresco. En una relación con el bocado. La casera, la hace mi vieja. ¿En serio? Sí, así es. Ay, sí, le gustó Renzo por el es como que lo miro, ¿viste? Sí. ¿Cómo se nota? Te dije bien, ¿eh? Quédate con quien mira, como mira Renzo al... Sí. Sí. Al cheesecake, ¿no? Es buenísimo. ¿Verdad que es, chicos? Pura fruta. ¡Qué bárbaro! Muy rico. Muy, muy, muy rico. Muy rico. Tiene toda Little una Claire. Pinta. Acá sí. Palermo. En Palermo, Instagram. Ojo, es littleclaire.bakery. Perfecto, así la gente lo puede buscar, lo puede stalkear. Mira, ese es de pistacho. Stalkear, y aparte venía a conocerlo. Sí, por supuesto, están todos más que este invitados. Este es el de pistacho, que es una bomba, sí.
impresionante. Te digo que se nota todo muy fresquito. Muy casero, ¿viste? Hecho, muy casero. Muy casero, muy casero. Nos encanta eso, porque justamente en los lugares es fundamental eso, que sean sí. las tortas frescas. Claro, que está hecho ahí. Tiene toda una pinta increíble, ¿eh? La verdad, Little Claire hay que ir a probar, ¿eh? Muy, muy linda visualmente, aparte. Muy rico, muy rico. Muy buenas tardes. Te agradecemos a vos, Viviana, que nos animaba a saludar. La encargada de, la encargada de cocinar todas estas delicias. Está, muchas gracias, mirá. Viviana. Muchas gracias. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? Es la mamá de David. Me encanta la idea. Qué lindo. ¿Hace mucho que cocinás? Preguntales hace mucho que cocina. Sí, desde los 15 años me gusta cocinar. Yo hacía siempre tortas artesanales. ¿Qué? Y después, bueno, fui cambiando y, bueno, con el tiempo, bueno, me puse a hacer con David la pastelería. Qué lindo. Y hace 8 meses tiene este local, así que la gente puede venir a conocerlo, tanto a ella como a él y a toda su gastronomía. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Muy bien, ¿eh? Qué lindo, el emprendimiento familiar, está buenísimo. Sí, un emprendimiento familiar. Qué ganas de ir a probar. La verdad, muy rico. Me encantó todo. Muy bien. Acá tengo muy bien, ahí está. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo y los creadores de soltura de larga duración, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Y como siempre lo encontramos. Y viste que Zona Libre elimina piojos. Ahora te trae a la Argentina un revolucionario producto para eliminar olores. Zona Libre de olores. Tras años de investigación, Zona Libre logró una exclusiva fórmula de origen 100% natural con de Apurita. Gracias, Jimé. Y viste que ahora llega el verano y uno empieza a preocuparse por esos kilitos que no podés bajar, que no sabes cómo hacer. Sí, que no nos ocupamos durante el año. Claro, y ahora que vamos a hacer todo junto. Y ahora cuando empezás a ponerte la musculosa, ni decir el traje de baño. Así que bueno, y ahí empezamos a preocuparnos. A ver, viste que siempre hablamos que la proteína juega un papel muy importante, ¿no? O sea, es constructora. Hay ladrillitos que son los aminoácidos que forman esa proteína. Y esa propia proteína es como la que nos construye por dentro la parte muscular, nos activa el metabolismo, nos ayuda a bajar de peso, nos mejora la piel, las uñas, el cabello, sobre todo las mujeres en la de menopausia, ¿no? Que tenemos que perdemos hormonas y que todo esto se deteriora. Pero ¿qué pasa, Jimé? Con la comida muchas veces no podemos consumir lo que requiere. Claro, la cantidad requerida. Porque corremos, porque a veces no cocinamos, ¿no? Claro. Porque la gente no tiene tiempo o porque directamente no les gusta. Sí, o porque llegas tarde y haces una ensaladita así rápida. Claro, y te falta la proteína. Sí, o comes una sola proteína rápida. Entonces, hay suplementos. Yo la verdad que antes no quería suplementos en mi vida, era anti-suplementos. Pero empecé a experimentar todo este deterioro también, ¿no? Que con el paso del tiempo. Obviamente. Y sentí que es necesario hacerlo, suplementar la alimentación con algo bueno, con un producto bueno. El AMPK Protein, que es una proteína vegetal que se extrae de la arveja. Sí. Entonces es apta para veganos, para vegetarianos. No tiene edulcorante, no tiene aspartamo, no tiene conservantes, no tiene colorantes. Para celíacos también. Para celíacos también. Es súper natural. Tiene sabor de frutilla y tiene frutilla. No es como un colorante de frutilla. Exacto, un saborizante. Claro, un saborizante. Claro. De chocolate tiene chocolate y de vainilla tiene vainilla. Perfecto. Entonces, esto también es una buena pauta para la gente para que entienda que lo que tiene que consumir tiene que ser bueno. Claro. Siempre hay que investigar y averiguar lo que uno consume. Pero la MPK Protein, que se vende libremente en farmacias, es una opción buenísima porque te viene con el medidor. Genial. Y vos colocas la medida, lo puedes hacer en batido, lo puedes hacer en una comida, lo puedes poner donde quieras. ¿Puedes reemplazar una comida con eso, por ejemplo, si no llegás, no? ¿O es un complemento? No, yo no quiero que reemplacen comida, sino que sea un. Claro, para complementarlo. La gente que hace actividad física, lo que debe hacer. Nosotros, a ver, tenemos las fibras musculares. Cuando hacemos actividad, ¿qué pasa? Se rompen esas fibras. Sí. Necesitamos recuperarlas con una proteína. Entonces, vos lo puedes tomar hasta los 30 minutos después de haber hecho la actividad física.
física y ahí recuperás. Ah, no pasado los 30 minutos. Genial. ¿Sí? En ese lapso de tiempo. ¿Y antes también podés tomarlo? Podés tomarlo antes, pero lo bueno es después cuando vos ya rompiste fibra muscular y tenés que recuperarla. Perfecto. Y por otro lado, te traigo un desayuno rápido para que la gente haga. Ah, genial. Que es en un pote o en un tazón, pones un yogur, ya sea líquido, bebible o firme. Sí. Le pones una medida de la MPK. ¿Sí? Y le pones 4 almendras, 4 nueces y 8 pasas de uva, una cucharada de semillas de chía, si querés activadas o no, no pasa nada, son muy energéticas también las semillas, una fruta que puede ser una banana, no tenga miedo a comer banana, señora, señor, pueden comer banana, ¿sí? Mucho potasio, y ahí le pones si querés, si te gusta, un poco de gelatina hecha. Y ese desayuno, salimos un poco de la tostada, del queso blanco, que no digo que... Que esté mal, pero es más completo. Y es más power, ¿no? Porque el desayuno es salir del ayuno. Claro. Entonces vos comes eso a la mañana y vas a tener mucha más energía. Genial. Y le pones ahí la proteína y te cubrís. Decís, bueno, ya comí mi primera proteína del día junto con la del yogur, por ejemplo, ¿no? Genial. ¿También lo podés consumir a la tarde, por ejemplo? Claro, como merienda, como un batido, exactamente. Perfecto. Como un batido, como una merienda, dejás el café con leche, te tomás eso y va bárbaro. Genial. Para porque la cena. Viene el calor por ahí también. Frío. Como fresco a la tarde, es, también está es buenísimo. Muy bueno como batido, es buenísima la opción. Genial. Y además tiene minerales quelatados. ¿Viste que a veces hablamos de los minerales? Sí. Que el organismo también necesita, necesita magnesio, selenio, zinc. Y no, la verdad que con el ritmo que llevamos, no llegamos a cubrir los requerimientos de minerales, vitaminas. Por eso siempre hay que buscar una opción. Perfecto. ¿Cuál es la opción? Suplementarse, pero con algo bueno. Perfecto. Sabiendo que haces. En la farmacia. En la farmacia. AMPK Protein es vegetal. Vegetarianos, celíacos, veganos lo pueden consumir tranquilamente. Perfecto. Un aplauso para Purita. Pero qué capa. Y te quiero. Gracias. Yo también. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. ¿Y ahora qué me toca a mí? Sí, claro, sí. Te toca trabajar. Bien, me toca a mí con la Luchi. La Luchi que es Gallardo. Para los, porque todos preguntan. Bueno, chicos, vamos a hacer estas frutas brûlées que son como muy fáciles para hacer ahora que se viene el calorcito, que está bueno utilizar frutas. Y vamos a hacer un rellenito fácil y económico, sobre todo, que es lo que más nos importa. Así que mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer... Vamos a cortar. Yo tengo acá una piña o ananá, lo que quieras. Sí. Y la voy a cortar a la mitad. ¡Ay, qué suerte esto, eh! Vamos viendo. ¿Ah, con cómo todo vamos. Con...? Y voy con todo, voy con el penacho. ¿Querés ayuda o no? Y... Un corte ninja, chicos. Bueno, que son las únicas dos manos que tengo. ¿Por qué no te lo guardaste para hacer el pinito que ibas a hacer de Navidad, Jimé? Cuidado las manos, Coca, ¿eh? Ya, ahora, listo, tengo. Ahora está, listo. Voy, la primera parte quería ayudarla porque muy inestable está. Sí. Como el tiempo, chicos, que llueve, que sale sol. No, inestable estoy yo, también. También. Rato. Mirá qué bien que te salió. Muy bien. No ves, no, parejo no, Cala. No, 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 te diría que no. Sofovich, Sofovich no estaría muy contento. Cenitalmente, con mi... se ve hermoso, cenitalmente se ve hermoso, que es lo que importa. Sofovich no estaría muy contento con mi corte. ¿Qué más o menos? Mandamos besis a la nube. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a huecar este ananá. Sí. También lo podrías hacer, por ejemplo, ¿con qué otra fruta? Un melón. Un melón. Sí. Con un mango, no, ¿no? La dieta del... ¿Se puede con un mango? ¿Qué decís? Con un mango, para mí... Con un mango puedes hacer todo, con pocos mangos. Y ahora no sé, te digo. La verdad es que estamos haciendo todo lo que podemos. Esa es la verdad. Ahí está. Yo lo voy a cortar así como en trozos para poderlo sacar más fácil, porque justamente tengo el tronco firme de esto, ¿entendés? En el medio de todo, ¿no? En el medio de todo, que está complicado. Entonces lo voy a quitar como en trozos. Tiene una maquinola para sacar el centro, está buenísima. Sí, sí. Sí, descorazonador de ananas se llama. Ese que es que le acá hay varios descorazonadores. Acá, son todos descorazonadores. De ananás. De ananás. O descarozados. De, ah, es verdad, todas las frutas y verduras que usamos en este programa son de la brusquita. Estas increíbles verduras y frutas las buscan en el Mercado Central, en la nave 11. Preguntan por Mariana, de nuestra parte. Van a ver igual un banner que tenemos como 15 o algo así. Hicieron como un Photoshop que parecemos, no sé, de 12. Bueno. Pero estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. No tienen mínimo de compra, aceptan todos los medios de pago, así que pueden juntarse, por ejemplo, Bredeston. ¿Con quién puedes ir? ¿Tenés, con el profesor Girafales. ¿Tenés señora, fondo? Señor? ¿Qué tenés en tu casa? Vamos viendo. Con Javito, van los tres. Van con Javito, se juntan en Alegre Montón. Entre todos, en Alegre Montón, con el Altito, con todos. Van comiendo con empanadas en el camino. El Altito. Claro. Mira, se van con un mate o algo, se van a la brusquita. Con el hombre que tiene, come cualquier cosa.
No le estoy pudiendo sacar del centro. A ver, yo no me quiero meter porque dice que... Métete, a Capricornio no le gusta que se le metan en su receta. No, pero métete porque no le estaría pudiendo sacar del centro. Préstame el pequeñín, a ver. Lo que vamos a hacer con esto es la parte comestible, o sea, no la parte del centro, sí. La vas a mixear o procesar. También si no querés o no tenés mixer en tu casa, lo que podés hacer es cortarla en trocitos. Cortarla en trocitos y meterla dentro de la pastelera que vamos a poner nosotros ahora. Ya llega el noti, ¿eh? ¿Querés a un albañil? Anda ahuecándola. Suerte, se llama esta receta. Ahora estamos, mira. Suerte. Vamos, pocha, se lo aflojé. Yo acá también ahuecamos, va, yo no, Lu. Toma, Poch, hacelo vos ahora. Ahuecamos manzanas. Miren qué lindo que y ahuecamos eso. Kiwis. Miren qué lindo. Mirá, ven, ahuecamos manzanas y kiwis. Muy lindo quedan. Qué lindo. Toma, Pocha. Decís que lo ponga. Mostralo, listo. ¿Se acá? Bien, gracias. Hace una vela con eso. Gracias, Pocho. Gracias por descorazonarme. No, por favor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a retirar esta parte de la pulpa y la parte que vos ves que sea blandita, la podés cortar en trocitos. Lo que voy a sacar de esto es el líquido, ¿eh? El liquidámbar este lo voy a poner acá. Mirá, acá. Vamos a poner el líquido este. Esto no se tira, chicos, ¿eh? Se usa todo, ¿no? Esto no se tira. Esto se va a mixear. Porque entonces lo que necesitamos hacer es como una pulpa de frutas que tengo acá, ¿ves? Una pulpa de ananá. Entonces, esto te digo una cosa, con un vodka. Sí. Eso estaba pensando, no lo quise decir porque bueno, viste, no, después me esto con tan un de vodka te va hermoso, ¿eh? Mamita. Con un podcast, claro. Bueno, entonces, mira, voy a retirar. No tenés mixer, lo cortás chiquitito y esto lo vamos a incorporar dentro de nuestra crema pastelera que vamos a hacer ahora. ¿Esto es un desvelo tuyo? ¿Qué es lo un parió? Desvelo, sí, es un... No, guárdatelo para me arrepiento. Tenés que dormir a la noche, me parece. Ponete una serie en Netflix. Después me arrepiento porque las chicas no chequean, ¿entendés? O sea, no chequean que yo estaba dormida. Entonces digo, bueno. ¿Bien ahí o no, más o menos? Muy bien. Yo lo veo lindo y lo mando. Bueno, voy a mixear esto, ¿eh? Tienes más, si querés. Vamos a mixear esto y vamos a hacer como una especie de liquidito. Tratá de no metérmelo duro porque... Dice que tenés esto máquina. Para no sufrir. Claro, para no sufrir, ahí va. ¿Cómo va a terminar esta receta, no? ¿Eh? ¿Estamos bien o no? Estamos bien. Llega buen una puerto. Sensación rara. Esto después se edita, tranquilo. No sé. Tengo como una sensación que no sufran, chicos, no sufran. Ahí está. Mirá, ¿ves? Te queda una pulpa así. No, a mí no me quedó igual. No, porque pará, pero porque lo tenés que poner acá, ahí. Ah. Ahí, para mí es por eso, ¿o no? Claro, no, a mí no me había quedado. Yo te defiendo la receta. Bueno. Igual no me defiendas porque me hundo sola, tranquilo vos. No te hundas conmigo, no es el Titanic. Sí, un compañero, bien. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? No, ya está. No, ya estamos a mitad de ruta. Me faltaba el utensilio ideal. Bien. No tenés mixer, puede ser una licuadora, ¿eh? Bien. Bueno. Sí, licuadora está bueno, claro. Sí. Guarda. Capaz que tenés alguna parte dura, ojo. Ahí va, chicos, ahí va. Chicos, tráigame un vodka con esto y hacemos un daiquiri. Mirá. Mirá, ¿viste? Chicos, impecable. ¿Ven si no que me tienen fe, si al menos, chicos. Bueno, entonces, haces la pulpa de ananá. Bien. O la pulpa de manzana o la pulpa de kiwi, lo que más te guste y tengas ganas de hacer. Vamos a hacer una pastelera muy fácil de hacer. Tenemos acá... 4 o 5 yemitas. Yo te digo una cosa, acá nosotros pusimos 4 o 5 yemas y 3 huevos. La pastelera, si le pones 3 huevos, sale también igual, va perfecta. No te vuelvas loco y decís, uy, la cantidad de huevos que lleva, que los huevos están carísimos, están la caro. Verdad. Una queda un poco más untuosa que la otra, más sedosa, pero también pero no sirve pasa con nada, 3 huevos. Chico, nadie poquito se entera. De color, aparte cambia. Le podemos poner colorante, ¿o no? Ahí obvio, después de 3 copetes en la fiesta no se entera nadie si tiene 3 huevos o 2, olvídate. Dios mío. Así que la pastelera salió. Una cucharita de cúrcuma y ya está. Qué lindo. Che, el qué equipo, no mensaje. Los cámaras ya están cansados que se sentaron. Una señora, todo, ¿no? Una señora me dijo el otro día, me encanta porque vos das opciones para la gente que es que sí, chicos, es verdad. Porque es la verdad que acá estamos poniendo 5 yemas o 4 yemas y 3 huevos enteros. Y la gente ve y dice, estos se volvieron locos. Claro, entonces la verdad que nosotros lo estamos haciendo bien. Si en tu casa lo querés hacer bien, pero que quede con 3 huevos, se puede con igual. 3 huevos se puede igual. 3, 2 huevos también. Y claro. Con 2 huevos. Y si no le pongas huevos, ya fue. Y si no le pongas... No. Lo que puse acá son...
Tres huevos, entonces. Pusimos cuatro yemas o cinco, no me acuerdo si eran. Pedí el cartonar, sí, pero tiene que estar le por acá. Pusimos 250 gramos de azúcar y le vamos a poner 100 gramos de maicena. No tenés maicena, puede ser con harina. El único tema que no queda tan, digamos, tan sedosa o tan cremosa, sino que queda un poquitito más espesa, como por ejemplo... O más estructurada. Más estructurada como la que usás, por ejemplo, para la crema pastelera, para utilizar para la rosca de Pascua. Claro, para la factura, digamos. Claro, ¿no? Queda un poquito más estructurada, pero esta queda más suave. No tenés maicena, lo podés igual hacer con harina. Yo en vez de ponerle 100 gramos de harina, le pondría un poco menos, le pondría por ahí 70 gramos aproximadamente, sí, para que no tome tanto y no te quede como un pasticho loco, ¿eh? Bueno. Muy bien, una vez que tenemos esto listo, lo que voy a hacer es, le voy a agregar acá la pulpa de... Ah, mirá que... Ahí. En crudo todo primero va. En crudo todo, porque me gusta que se va a cocinar un poquito con el azúcar. Esto, una vez que está listo, le voy a agregar también un chorrito de esencia de vainilla. Si tengo un licor acá, ¿le puedo agregar? Le podés agregar. En mi casa tengo un licor ese que se llama... Bueno, ¿puedo decir la marca? Sí. ¿Cuál? Sí, decíla. Que se llama Malibú, ¿lo conocen? Malibú, sí, qué rico. Qué rico. Acá le entraría, le pondría Malibú como loco, ¿eh? Sí, un Malibú. Te agarrás un pedalín espantoso. Pero, chicos... Rico, rico, no, digamos. Claro. Igual un pedalín cada tanto viene bien. Y más el 24 la gente se pone tensa. Voy a agregar leche. Tengo acá, o sea, si vos le vas a agregar todo leche y no querés agregarle pulpa, es un litro de leche. Si vos le vas a agregar pulpa, lo que vas a hacer es sacar aproximadamente entre 150 y 200 gramos de leche y la vas a reemplazar por la pulpa o el líquido. Por ejemplo, de duraznos también. Claro. Lo puedes hacer con duraznos en el almíbar. ¿Qué pasa, Gabito? Sí, la leche caliente. La leche caliente. Bien, gracias, Gabito. Gracias, está Gabito. Atento, Gabito. Como vos. Gabito se comió, el personaje del director, ¿viste? Oh. Y te dirige todo, bien, ¿eh? Aguanta. Director. Feliz año para todos, ¿eh? Feliz año para todos. Felicidades. Sí. No, chicos, que está la fiesta del canal. Está muy bien esto. Chicos, que Gabito es muy buen director, ¿eh? Sí, claro. Muy buen director. Es paciente, tiene mucha paciencia. Más o menos. Tiene mucha paciencia. También, que está ahora con nosotros. Bueno, esto, una vez que le agregué la leche caliente, también vuelve al fuego porque esto tiene que espesar, tiene que cocinarse en estas cacerolas maravillosas que ahí viene Anita. Yo siento que con esta cacerola nos sale todo mejor, mirá vos. De bueno. Todas estas recetas de hoy están hechas con productos de Kitchen Element y nos invita a celebrar lo real, conseguirlos en los mejores bazares del país o en su tienda online. The Kitchen Elements. Desafía la perfección. Muy bien, esto lo vamos a revolver hasta que, mira, ¿ves? Ahí tenemos espuma, ¿ves? Que está todo como espumoso. Sí. A medida que esto se va espesando, ¿es que yo te sube el fuego? Está bien así. Tengo miedo que se queme abajo. No lo subo, pues. Bueno, vamos a subir porque si no, no vamos a estar a mañana. ¿Alguna pregunta? Sí. Acá está. Ahorita tiene pregunta. Espera que llegue. Ensenada, Natalia. ¿Qué tal? Sí. De Ensenada, mirá vos. Natalia. Quería preguntar esto que decía Coco de agregarle algún licor. Si eso me gusta a las chicas, ¿le tenés que poner directamente en el fuego o lo puedo poner fuera de fuego? ¿Cómo tengo que hacer para poner el licorcito? Perdone, porque me estaban hablando de más allá. Voy de nuevo. Repita la pregunta. Si cuando pone el licor, dice Andrea ella. Andrea de Berizo. ¿El licor lo pongo en ese momento cuando mezclaste todo o lo hago fuera de fuego cuando ya está lista? Qué pregunta capciosa que está haciendo usted. Es muy pastelera, muy técnica ella. Usted me quiere buscar el pico. ¡Opa! Tenemos dos opciones, le voy a contestar a usted, alumna. Yo pienso lo mismo. Pensás lo mismo, ¿no? Sí. Sí. O le pongo un poco al principio y un poco cuando lo saco. Mire, usted, ¿está mal o no? Depende del camino que quiera agarrar, ¿no? Claro, depende del camino del alcohol que quiera agarrar. Si usted quiere agarrar un camino de alcohol, por ejemplo, que esto se le sienta el alcohol, lo va a poner cuando lo retira del fuego para que se le sienta el alcoholcito y no se evapore. Si usted no quiere sentir el alcohol, lo pone en este momento y le va a quedar como el alma de ese alcohol que usted le puso y no el gusto alcoholcito. Un aplauso. Sí, me encantó esa respuesta. Me gustó la expulsión. Me quería enganchar la yeguita esta. No. ¿Viste? A ver si se te quedaba con el hambre de púa enganchada. Muy bien, para que la gente sepa. Obvio, está muy bien la pregunta. Muy bien, me gusta, muy bien, gracias. Vos si no conoces el Malibú, vaya y cómprelo, porque es muy rico. Es un camino de ida. El Malibú debes tener que vender la casa, capaz hoy, ¿no? No sé si tanto. El Malibú tiene sabor a que... ¿Alguien lo probó el Malibú? Como un ron de coco con maracuyá. Yo del Malibú tengo malos recuerdos porque me peleé con mi marido una vez por el Malibú. Sí, es verdad. ¿Por el Malibú? Por lo que habían tomado y se dijeron Habíamos tomado
Yo hacía una gracia. Ay, gotita de Malibú, gotita. Los estaba adobando a todos y bueno, y se enojó. Porque me cayó mucho. Sí, a mí me haces eso y me enojaría. Malibú en la cabeza. Un poquitito. Yo me acuerdo, el Malibú, a mí esos licores así medio de me hacen acordar a un pedalín que me agarré que me pegó mal. ¿Ves que termina mal? Y terminé llamándolo a uno y a varios. Hay que saber, más allá de la broma, hay que saber beber, chicos. Hay que moderarse con el alcohol. Yo no sabía beber y era como muy espeso el trago que... Uy, me pegó fuerte. Chicos, llegó Rencito al piso. Llegó Rencito. Chicos, pará. Termino esto acá. Dale. Esto no que yo va te a ayude? Hasta que yo me quedo me acá. Vaya, ¿eh? Una vez que espesó... Yo me quedo acá. Una vez que espesó, lo que vas a hacer es pasarlo a un bowl mientras Coco sigue y lo vas a tapar con un film para que no se te haga tipo una natita por arriba. Mientras Coco sigue. Esta cremita, una vez que está fría, vamos a rellenar las frutas. Uy, mirá qué bien se ve eso. Yo te diría que también está buenísimo, si tenés ganas. A ver. Ponerle trocitos de fruta en el medio. Te banco. Sí. Eso también está muy bien. Puedes poner ahí. Mirá, acá tenemos las cremitas que hicimos de kiwi con el relleno de kiwi. Mirá qué buena que está. Mirá. Qué bueno esta eso. Está hecha con la pulpa del kiwi. Qué delicioso. Con las pipas. La otra está hecha con la pulpa de la manzana. Esto me gustó mucho, Esto es muy, muy fácil de hacer y los puedes tener listos en la heladera. Lo único que te digo es, si los vas a gratinar, si esto lo querés gratinar, lo tenés que gratinar a último momento porque... El azúcar larga como un líquido y entonces si vos lo pones el azúcar antes de sopletearlo, digamos, se te va a disolver y no se va a poder sopletear. Uh-huh. Ahora, si vos lo que querés hacer es servirlos así y los vas a hacer a último momento, no tenés soplete, como te dije, calentá muy bien la parrilla del horno y los vas a poner en una asadera dada vuelta para que toque lo más rápido posible el calor de arriba. Ojo que se te puede prender fuego. Guarda. Así que se calienta un poco, pero la idea es que esté tibia. La idea es que esté tibiecita. Lo vas a llevar a último momento a la heladera y lo vas a servir. ¿No tenés ganas de gratinarlo a último momento? Mirá el tip que te voy a dar. A ver. Podés armar, por ejemplo, una granolita o, por ejemplo, una granola con frutas y ponerlo por arriba o solamente le podemos poner frutas arriba directamente. Mirá, por ejemplo, yo tengo acá unas cerecitas que podemos cortar, unas frutillas y podés decorar arriba con frutitas en vez de gratinarlo si no tenés el soplete o si no tenés ganas de gratinarlo a último momento. Jime, entonces, otra opción es calentar una cuchara en la sartén, en el fuego. Eso está muy bueno. Y lo aplicás directamente sobre la... Vení a hacerlo eso. Esto es muy bueno, Eso se puede. Vamos. Acá no hay que hablar. Cuidado, ¡upa! Porque está con los dedos descubiertos. Sí, los dedos. Mirá, voy acá. Mientras vamos a la receta, voy a poner azúcar. Sí. Y ahí está. Sí, alguno de hierro puede ser. Para estas frutas brulé riquísimas que hizo Jimé, necesitamos ananá 1, kiwi 3, naranjas 2, banana 1, leche 1 litro, almidón de maíz 100 gramos, azúcar 250 gramos, 5 yemas, 3 huevos y azúcar extra 300 gramos, señores. Muy bien. Muy bien, yo tengo el soplete, pero muy bien lo que dijo Paco, Vacation de la gente. Muy bien, calentás algo. Opa. Que te... ¡Oh! Es un lindo, show para las fiestas, Un lindo show para las fiestas. Cena, baile, show, claro. ¡Qué rico el aroma que sale! Chicos, tengo miedo con el gato. Esto en casa con las criaturas lejos, en un lugar fuera de... Si depende esto, no lo pagamos más, chicos. No, que está carísimo. No hay los gatos lo que valen. Chicos, vamos acá. A ver, Paquito, ¿cómo viene eso? Mirá, volvemos acá. Él puso una espátula al horno. Vamos. Viene caliente, viene Paco caliente. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Viste? Mirá. Paco. Tomá, te paso una cuchara. ¿Qué es una cuchara? Sí, amigo. Esto es... Con una cuchara caliente, a ver. Mira. Miren. No está tan mal, chicos. Hay que darle tiempo a que caliente, ¿no? Hay un poquito más de temperatura, pero mira, ese quedó bien, Espectacular. Varias opciones para que lo hagas en estas fiestas. Espectacular. Muy bueno, gracias a todos. Chicos. ¿Vamos a probar? Ahí tenemos que ir, che. Guarda. Chicos, nos tenemos que ir. ¿Quieren un cucharero? Sí, vamos, ya. Cucharemos un poco. Ya viene el Noti, Oh, qué pinta, Dios. Con Claudio Rigoli y Mariano Verón. Espectacular. Bueno. Es viernes, pásenla lindo, disfruten, cocinen rico, pásenla entre amigos, familia. Sí. Que queda poco para el año, Se nos va. No sabemos cuánta vida nos queda. ¡Oh, no!
Dios mío, me das mensaje para el fin de semana que tira. Chicos, gracias a todos por estar ahí. Los queremos mucho. Los dejamos con el Noti. Gracias, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuando la cordillera me veo estremecer.